you are not this. If you become a shame, I'll be here to stay. But my people, they don't say, I know one day, I know one day, I know one day, I want enjoy, I want jump fly, I want buy moto, I want build house, I still want some of that. What's it come? Do I go? All depend. It can fit, right, it could. I know me. Buenas tardes, Panamá Santos. Bienvenidos al streaming de Calle 7 Panamá. Estamos iniciando el primer lunes de diciembre. Hoy obviamente venimos temáticos, modo navideño. Ya pasamos las fiestas patrias, ahora nos metemos en modo Navidad. Yo de rojo por ahí. Ahí, mira, si se fijan al fondo están los chicos ya con sus gorritos de Navidad. En fin, vamos a iniciar la tarde de hoy con unas preguntitas que pues debimos haber hecho el día viernes, pero no se pudo. Por ahí también estamos viendo a Santa, que nos está acompañando la tarde de hoy. Además de eso, adivinen, hoy hay competencia de amenazados. Sí, señoras y señores, yo me estoy desayunando, almorzando esto, más que nada, almorzando esto. Y hay competencia de amenazados. Vamos a ver qué acontece la tarde de hoy. Lo cierto es que, bueno, vamos a ver qué preguntita por aquí para Pau y Moya. Y de hecho están por allá. Y yo me voy a colar en el TikToks. Yo me voy a colar en TikToks. Ajá, ya me colé en el TikToks. Ahí está el Ricky Ricky. Vámonos por acá con Pao. Como ya que acá está Paola. A ver. Ah, no. Esto no es una pregunta. Esto es simplemente un comentario. Dice que Dios bendiga su relación. Qué bonitos. Pero no sé si... Bueno, ellos ven el streaming. No vamos a... Ellos lo van a ver. Dice aquí, a ver, para Axel, ¿qué tienes en contra de Brian? Y por allá está Axel a lo más profundo del estudio. Vamos a ver si conversamos con Axel, vamos a llamarlo, a ver. ¡Axel! Ven. Y por acá tenemos una invitada especial, Gigi, saluda a la gente, saluda a la gente. Hola, hola, hola. Diga, sean todos bienvenidos al streaming. Hola, hola, hola. Sí, te bienvenido a los pimis. Ajá, dile, estoy en el trabajo de mamá. Ajá. ¿Sí? ¿Te gusta venir a Calle 7? Ajá. 3, 2, 1, Calle 7, dale a ver. Uno, dos. 3, 2, 1, Calle 7. Ahí está, bien. Axel, viste, está por aquí. Anda, mi amor, anda ya a jugar con el elfo. Mira, ahí hay un elfo, ¿ves? Ahí hay un elfo, ¿ves? Y ahí hay otro muchacho. Míralo, él, ¿ves? No, esto está feo, mami. Anda ya a jugar, anda. Anda ya a jugar. Bueno, Axel, venga por acá, Axel, rápidamente, querido. Porque esta pregunta es para ti. Dice, ¿qué tienes en contra de Brian? Muy bien, mami. ¿Qué tienes en contra de Brian? Preguntitas ya rápidamente, que estaban las del viernes, pero las estamos haciendo hoy. ¿Qué tengo en contra de Brian? Absolutamente nada. Simplemente yo no hago algo por alguien que no haría lo mismo por mí. Eso es todo, no tengo nada en contra de él ni como persona, ni como competidor, ni como capitán, sino que no me iba a desgastar por alguien que no se va a desgastar por mí, Demi. No sé por qué la gente se enfadó tanto por eso, o sea... Y, sí, muy a pecho, como si yo lo hubiera sacado del programa o algo por el estilo. Y aquí hay otra para ti, casualmente dice, ¿por qué Axel se retiró de la competencia de nominado? Me golpeó un par de veces, siento que él no haría lo mismo por mí, es que es un poco repetitivo. Ya tú lo habías dicho, exacto. Yo ya lo dije, no tengo nada en contra de él, no tengo nada en contra de él como competidor, como persona, no me cae mal. Y la gente en Instagram me ha estado tagueando en un clip de que sale él de mí como gritándome en campana en etapa verde. Como si eso fuese, wow, como la mega ayuda que aquí nadie hace, aquí todo el mundo hace eso, o sea, no es que él... me tiene un aprecio extra ni nada por el estilo, simplemente me gritó que vaya para atrás y ya, o sea, se lo agradezco, pero y él no armó la estrategia que hicimos en Etapa Verde, donde sacamos a Moya. Él no armó ni estaba participando en esa estrategia, eso fue algo entre Kevin, Gustavo y mi persona. Él no tenía nada que ver ahí, así que ya sáquense eso de la cabeza, yo no tengo nada en contra de él, simplemente no me iba a foguear por él. Incluso, tanto que se habla de mí, Dimas iba a 1 km/h por Young Modelo y nada se habla de eso. Pero es que él no paró, es por eso. Es que yo te escuché cuando dijiste que Dios la paraba. Pero sí me entiendes, o sea, él iba a hacer lo mismo que yo en el sentido de no matarse por otra persona, lo cual lo respeto. Papá, cuando yo iba a salir de campana,
usted me dijo que iba a parar, así que yo por eso salí relajado. ¿Qué pasó, mi amor? Él iba a hacer lo mismo por modelo que yo por Brian, entonces no entiendo cuál es el hate contra mí. Es obvio que te van a tirar hate porque somos y que es un equipo y tienes que dar la cara por tu equipo y ta 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 y ta. Sorry, ta, ta, sorry. Aunque así pierdas, pues. ¿Cómo estaba yo hoy en las prácticas? Uf. ¿Cómo? Yo espero que gane. Ay, señor, mira. Él estaba súper bien en la tercera, la segunda en todas, súper bien. No quiero decir nada, pero voy a decir todo. Hice el mejor tiempo del equipo. Sí, tú. Él hizo el mejor tiempo. Sigan tirándome hate que voy a ponerme más rápido aún. Es verdad. Yo no sé qué él va a hacer. Yo no sé qué él va a hacer porque ahora está diciendo que hizo mejor, ahora se vuelve un guacho en la prueba. Vamos a ver, porque exacto, tú vas a ser la primera que le va a estar diciendo ahí cosas. Claro, André no tiene su duelo, le digo su poquitón de cosas. ¿Y tu mundo está temático? Sí, we wish you a merry Christmas. ¿Cómo? We wish you a merry Christmas. A la happy with you. ¿Cómo? We wish. Mira, tengo verde aquí y rojo aquí. Muy bien, me gusta. Estoy navideña. We wish you a merry Christmas. Querida, ¿y te sientes preparada para la competencia de hoy? Porque hoy es competencia amenazado. Todo el mundo se está como almorzando eso. ¡Hoy llegó el Grinch de la vaina! El Grinch de la cosa. Ven, yo estoy preparada para todo. Claro, estamos preparadas. Bueno, acá la sobrina, una de las amenazadas. Gracias, que te dejo para que calientes, estés listo. Ok, me gusta lo que tiene Mario en la cabeza. Es un arbolito de Navidad. Espérate, este es el Grinch de la cosa. Hola. Yeah. ¿Qué pasó, chiquita? Tírame un paso. Un pasito. Porque tú eres el... Ajá. Ya, suficiente. Suficiente. Para dejar a la gente picada. Por supuesto, ahorita más tarde van a estar pendientes de lo que voy a hacer. Oye, tú, o sea, mira, yo creo que tú retes a bailar a la que está allá, ve, a la Sori. ¿Dónde está Sori? A la Sori. Reto de baile entre Grinch y la Sori. Un paso apoteósico. A ver, dale, Sori, no te dejes. ¿Cuál a tú ver. Quieres? El que tú quieras, sí. Adivina que tú no sabes hacerte. Este. Ay, no. A ver. Ay, ay, ay. Ay, ay. Me encanta, me encanta. ¿Qué? Aquí la gente no se quiere dejar. Yo sí no puedo hacer eso. A mí sí no me salen esas cosas. ¿Qué les puedo decir? Uy, por aquí tengo más preguntas, pero las voy a dejar para el cambio comercial. Porque ya tengo... ¿Qué necesitas? Ah, ok. Exacto. Ajá, ya exacto. Vamos a dejar entonces a los chicos que ellos se vayan preparando porque venimos... ya le dije, ya hablé con Pablo. No he hablado contigo ahorita, pero a ver, querido, tenemos competencia amenazados hoy. Así es, de mí amenazado... Esta tarde. Qué locura, ¿y con qué vienes? ¿Con qué vienes a ver? Bueno, una prueba un poco exigente, la vamos a ver cuando inicie. Va a estar bastante fuerte. Sí, sí, como siempre. Sabes que para permanecer aquí hay que esforzarse y de igual forma el que se va, pues también le va a costar. Así es, bueno, Pablo, ahí vamos a ver con qué nos sales hoy, con qué nos sorprendes la tarde de hoy en la competencia de amenazados, porque si adivinen, el señor Brian no está. No está el señor Brian. ¿Qué va a pasar la tarde de hoy aquí en Calle 7 Panamá? Va a estar bastante interesante. Lo cierto es que acá están los niños porque está Santa, así que va a estar interesante hoy en diciembre. Ya arrancamos acá el espíritu navideño en Calle 7 Panamá. Están los chiquitines listos para iniciar una tarde más de competencias. Yo también, obviamente. Ella está viendo a Grinch. Yo creo que Gigi es más del Grinch porque le ha llamado la atención el Grinch más que a Santa, para que sepan. Mi Gigi linda. Bueno, no tengo apuntadores. Voy a colocar... Bueno, ¿qué dice la gente en el streaming, Raisita? Para más o menos irles informando a ver de la tarde de hoy. Que venga, sí, que venga. Ella quiere ir a ver el Grinch. Pero mami, no puedes ir para allá. Quédate aquí, mamá, con mamá. Vámonos entonces con la señal. Porque ya venimos con más aquí en el streaming de Calle 7. Échale pa' acá, pa' que fume. Ay, no, pa' que fume. Loco, pefo, frío, prende. Que no huele, que no huele. Échale pa' acá, pa' que fume. Aguanta. Mándale de arriba, DJ. Mándale de arriba, ahí viene. Y... Y... ¡Arrancha! Que no huele, que no huele. Échale pa' acá, pa' que fume. Ay, no. Y así arrancamos. ¡Qué manera oficial! ¡La Navidad en Calle 7 Panamá! Pero si hay un Grinch, también hay un Santa. Santa, tienes competencia fuerte en el campo de batalla.
¿Qué problema, amigo? Pero yo traigo lo mío también. Yo tengo lo mío. ¡Vamos, todo el mundo! ¡Oh! ¡Cambió mi escuela! Es como un tío salsa, el Santa, usted sabe, más suavecito ahí. Pura gozadera. Ahí, suavecito. Ese grito sabe de él. Oh, oh, oh. Ahí. Ahí, mamá Claus. Cuidado. Darle. Esto es lo que da el Santa en este momento. Pero el Gris viene a darlo todo al campo de batalla. Vergüenza debería darles. Mira esto, mira esto, mira esto. Mucho flow. Loco fue con frío, que no huele, que no huele. Echa la boca pa' que fume. No, 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 pa' que fume. Loco fue con frío. Aguanta, aguanta, dice el Gris. Aguanta, aguanta, porque se emocionan y después nos aclaman. Van a terminar siendo nuestros fans. Santa, te está tirando duro. Santa, vas a tener que hablar con DJ Rafa que tire algo interesante. Oh. ¡Ey! ¿Qué puedes dejar, Santa? La Santa. Póngamele una cosa arriba, Santa. ¡María! ¡Oh! ¡Ey, capitán! ¡Mi querido Russ! Este Grinch tiene que ponerse, tiene que respetar un poco. Tienes que respetar a Grinch. Sí, tiene que respetarla. Pero ¿cómo hacemos que respete? Suelta, Capitán Rasparo. A ver, a ver. Hueque, hueque, hueque. ¡Ay, no! Santa, mira ahí. Man to man, nunca te he visto. Ajá, dice. DJ. Ahí. 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 ¿Qué le pica al Grinch? Vaya. Vaya. Y no puede ser. Ahí. Oh. B-Boy Grinch in the house. Oh, no. Santa dice que lo están baiteando, están copiando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabe, él no sabe. Copia. Está haciendo mi mismo paso. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Ah. ¿Te gusta así? ¡Suelta, capitán! Dímelo, panzón. El paso de Gante sale a relucir. ¡Oh! ¡Ay, no! Lo último de lo último. Me pasa. Vergüenza. Mira, la panza no lo deja bailar. ¡Ay, la capita va a salir volando! ¡Es Batman! ¡Ay! ¡Cielo! Ay, ¡cuidado, Santa! ¡Cuidado, Santa! ¡No vamos a tener Santa en estas Navidades! ¡Compórtate! ¡Helicóptero! ¡Revisen si se le partió la costilla! ¡Pique! ¡Hasta el burrito se pique! ¡Pique! ¡Qué bala! La bolsa, lleva la bolsa con los regalos. La bolsa con los regalos. ¿Dónde están los renos? ¿Dónde están los renos, Santa? Llevando los renos. Repartiendo regalos, Santa, repartiendo regalos. Ahí va. ¡Ey! Haciéndose la barba, ¿qué pasó? Ajá. Ahí está con muñequito. Ahí está con los duendes navideños. Mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Santa! ¡Santa! Es Santa, competitivo el Santa. Santa no quiere perder. Santa es competitivo también. Santa quiere ganar la Navidad, dice el Grinch. No sé. Está cansado. Me da tristeza verlo. Está agotado. Que sí, un poquito. Un bastante, diría yo. A ver, Panzón, a ver de qué estás hecho. Hazlo, lúcete, inténtalo. No lo lograrás. ¿Qué necesita agua, Santa? ¡Dios! ¡Estamos fin! Lo importante, señoras y señores, que empieza el espíritu navideño a rondar el campo de batalla de Calle 7 de Panamá.
controversia no puede faltar, competencia tampoco. El Grinch con el equipo rojo y Santa con el equipo amarillo. Oiga, si ustedes quieren contratarlos para sus fiestas navideñas, aquí está, miren los contactos. Ok, este es el contacto de Grinch en Acting Studio. Muy bien. 6981-3475. Oiga, Santa, ¿y usted dónde lo consigue? ¿Dónde lo pueden contactar? En Navidad con Santa Claus. Arroba Navidad con Santa Claus. Ahí estamos nosotros repartiendo mucha alegría a todas las casas, los lugares, este ambiente increíble. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Oh. Y puede ir también con el Grinch y todo, hacer competencia en la casa de los niños. Es que es insoportable, chico. Pero tratemos que el que se porte mejor y lo llevamos a las casas. ¿Va a tener regalo esta Navidad, Grinch? Estamos trabajando en eso. Él se lleva a los árboles, destruye todo, es horrible. Pero al final es entretener a la gente y que todo el mundo la pase chévere en esta Navidad hermosa. Sí. Me parece muy bien, ahí está Santa y el Grinch nos acompañan esta tarde entrando en víspera navideña del campo de batalla. Un día especial, un día que comienza alegre, pero un día que se va a poner intenso, tenso sobre todo, porque hoy es un día lleno de contenido, competencia de amenazados en el campo de batalla. Y empezamos a prepararnos entonces para lo que tendremos en la tarde de hoy en el campo de batalla de calle 7 Panamá. Y con el Grinch y Santa en el campo de batalla, nos vamos con el Doku. Los pollitos se roban la tarde. ¡Amarillo! ¡Qué excelente equipo amarillo! ¡Wow! Está mejorando cada día más los novatos. Nada que decir de ellos, cada día un poquito más. Muy bien, equipo amarillo, sigamos así ganando, estoy muy feliz. Y una más para la racha. Y hay frustración en los escarlatas. Teníamos para ganarla, como la última vez el jueves, teníamos para ganarla. Vamos a un desempate, nos llevan. Vamos, señores. Y a la playa y echarnos ahí agüita de mar y se nos quite la sal que tenemos. Un día más que la Furia Roja estuvo así de agarrar la victoria. Mientras, en la fiebre fluye la creatividad. Le vamos a seguir dando palo y ustedes van a tener que soportar. Ahí viene lo rojo, ahí va a ser otro timbal. También la furia, pero no nos vamos a dejar. Tomate, tomate, por hoy, por mañana y por toda la semana. Tomate, tomate, por hoy, por mañana y por toda la semana. ¿Qué fue, Rojito? No los veo. Ganamos y de ganada no hay, ya. Y hoy, dos competidores se despiden del campo de batalla. Señoras y señores, hoy es un día muy importante porque es un día de amenazados. Y usted tiene que saber que si se va ya automáticamente a la red de calle 7 Panamá y contestar la frase que corresponde, atención, a la trivia de calle 7, se llevará entradas para venir aquí al estudio. Alrededor del día usted ha visto diferentes frases de Calle 7. Alrededor del día han ido saliendo en la programación. Usted la completa y la escribe de manera correcta en el post donde está. Las primeras personas en escribir la respuesta se van a estar llevando entradas. El día de hoy, usted se queda con nosotros porque vamos a también a regalar entradas para que usted pueda... Porque adivinen... Ya se vienen las vacaciones, ya estamos en diciembre, un mes para regalar y queremos que usted nos acompañe aquí como siempre lo ha hecho. Así que aprovechar que los niños están saliendo para que los pueda traer al estudio. Hoy entramos en materia de vuelta porque hoy es un día muy especial, un día triste, un día complicado. Hay amenazados, está amenazado el señor Brian, está amenazado Gustavo y está amenazado el Pulo Axel. Y hoy, uno de los favoritos del campo de batalla
va a tener que decir adiós al campo de batalla. Quédese ahí. Vámonos primero con la competencia femenina, donde ellas también van a tener que salir a pelear, por supuesto, por permanecer aquí en el campo de batalla de Calle 7 Panamá. Así bien es cierto, diciembre, alegría, emoción, pero las circunstancias del programa, y este es el programa, esto es Calle 7. Nadie quiere en diciembre salir, pero nos toca. Y atención, porque la última palabra de la trivia es campeones. Vaya, repito el post. Michelle Holder ya lo subió. Ahí está, Michelle lo subió. A ver, ¿quiénes serán las próximas personas que van a estar con nosotros aquí en el campo de batalla? Dicho esto, vamos a conocer a las chicas que están en campana. Sori Linda, Sol y Caroline. ¡Arranca la competencia! En 3, 2, 1. Calle 7. Señoras y señores, de esta manera arranca la competencia de amenazados. En la rama femenina estamos viendo cómo están enfrentándose Sori, Sol y Caroline. Una de ellas le dirá adiós al campo de batalla. Lamentablemente, señoras y señores, en la tarde de hoy tendremos que despedir a una de estas tres competidoras, todas del equipo amarillo. Y vamos a ver qué ocurre. Se acaban de dar su primera pasada. Sol encabezando la competencia, tomando la iniciativa. Segunda campanada para ella, también para Sol y también para Caroline. Se mantiene cerca. Atención, esto será a 6 campanadas. Una competencia que puede ser rápida. 6 campanadas. Aquí estamos viendo cómo avanza Sol, cómo Sol y empieza a presionar en este momento. Dan su tercera campanada. Atacan nuevamente el circuito. Avanza Sol y presionando a Sol ahora. Peleando por ese primer lugar. Sol y ahora tiene pañuelo primero. Sol se queda. Avanza Sol y ahora con la ventaja. Van a buscar su cuarta campanada, señoras y señores. También lo tiene Caroline en este momento. Avanza Sol y en el primer lugar. Sol en la segunda posición. Caroline tratando de acercarse en el tercer peligrosísimo lugar que podría ponerla fuera del campo de batalla en la tarde de hoy. Ya tienen 4 campanadas. Avanza Sol y ahora es quien tiene la ventaja. Amplía, de hecho, la distancia a su favor. Va a dar la quinta y sale por su último pañuelo. Sori, Sol también acaba de dar la campanada que la deja con un solo pañuelo más para terminar este enfrentamiento. Sori mira hacia atrás a ver cómo van las rivales. Caroline también con una sonrisa en este instante. Complicada competencia para ella. Sol tiene el pañuelo. Sori termina con la campanada. Queda con el primer lugar de la competencia. Se salva automáticamente Sol. Terminando el enfrentamiento, se va a quedar con el segundo lugar. Da la campanada y Caroline, que no se queda muy lejos, pero lamentablemente en el tercer lugar, en este momento se despide del campo de batalla. Complicado enfrentamiento en la tarde de hoy. Un tercer lugar que la deja fuera de Calle 7 Panamá y todos sus compañeros se acercan en este momento para despedirla. Venga por acá, Caroline, vamos a conversar un poco de lo ocurrido en esta experiencia, Calle 7 Panamá. Evidentemente sabemos que no es fácil, la gente de su casa lo ve desde la comodidad de sus televisores, pero estar en el campo de batalla al final resulta ser una sorpresa que no muchos logran soportar. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Pues que lamentablemente tienes que decir adiós al campo de batalla. Primero que nada, más gracias a todas las personas que apoyaron, a los que no también. Siento que ha sido muy bonito, una experiencia inigualable. Siento muy contenta, de verdad, el apoyo
a estos grandes chicos que conocí aquí. Me parece divino, igualmente del equipo rojo, igualmente el equipo amarillo, me apoyaron desde un principio. Algunos no creían en mí, como que, oye, pero si es tipa, mira, que no sé qué. Pero poquito a poquito me fui a ritmo. Entonces, no me siento como que, ay, acabada, ¿me entiendes? Antes muerta que sencilla, obvio. Pero me siento súper contenta porque yo sé lo que me costó guerrearla contra estas dos chicas. No fue fácil. Me siento cookies, como siempre decía. Más que nada, le doy las gracias a Marlene porque ella sabía que no podía dar que al 100% mío. Ella me cogió y me dijo como que, oye, tú puedes, métele, tú tienes que hacerle. Desde un principio mucha gente, como lo dije antes, no creía en mí. Me siento contenta porque aunque en las redes no aparezca que sea un equipo unido, en realidad sí lo es. Soy 100% amarilla, aunque cuando yo entré quería ser roja. Pero la unión que hay en este grupo no es cualquier unión. Y de verdad que muchas gracias, chicos, por el apoyo que me dieron. Se lo merecen. Creo que esta temporada le hemos demostrado que sí hay un equipo amarillo fuerte y para guerrearla. Y de verdad que mi familia, más que nada, me siento cookies, contenta, los amo. Gracias por el apoyo. Gracias por siempre darme ese aliento. Y de verdad que a las muchachas también, pues las que me apoyaron del equipo rojo. Y bueno, algunos comentarios negativos como que, ay, ya no sirve. Fácil y sencillo, no me interesa. Sí, esa es la actitud. Al final, a ver, en este momento que te estás despidiendo, cuéntanos un poquito, ¿qué ha sido lo más complicado de Calle 7 en tu vida? Bueno, en las estructuras, el táctico. Todos sabían que me iba pésimo, pero lo practiqué el arriba abajo. Dory me enseñó muchísimo, ¿sabes? Mejoré, o sea, hace un buen tiempo ya. Pero me siento orgullosa de mí. Y aunque muchas personas se sientan orgullosas, yo sí me siento de mí misma. Orgullosa y confiada de que yo sé que yo pude avanzar, aunque sea un poco. Me costaban muchas cosas porque yo no entrenaba. Y aquí vine a demostrar de dónde soy. No me fue excelente y no porque me fui, es que ya la primera. No importa. Un nuevo aprendizaje, una nueva oportunidad. Le agradezco a producción, a todos los que me aguantaron, mi maquillaje, mi look, mi desorden. Ah, mire, le prendieron la luz, qué bueno. Mi desorden y todo, o sea. Y es importante también aclarar que no es que no entrenaba acá en el campo de batalla o durante el tiempo que estuvo acá, sino que en su vida no entrenaba antes de entrar al campo de batalla. Exactamente, ya después me tuve que ir acostumbrando poco a poco. De verdad, chicos, muchas gracias. Quiero dar un aplauso a todos. Son los mejores, el mejor equipo que yo he visto. Y bueno, Jeve María siempre, 100%. Bueno, Caroline, muchísimas gracias por todo lo que has hecho en el campo de batalla. Siempre hay otra oportunidad. Hay regresos amenazados en algún momento de la temporada. Así que a seguir preparándote, aprovecha que uno nunca sabe. Hay segundas oportunidades y puedes aprovecharlas. De esta manera y con esta linda sonrisa se despide Caroline del campo de batalla, señoras y señores. Pero ahora ha llegado el momento, Daniel, de la competencia de amenazados en la parte masculina. Así es, Marco. Y todos esperábamos y hemos quedado durante semanas esperando los resultados del señor Gustavo porque cayó en amenazado. De hecho, no pudo defender tu puesto en la nominación por una lesión que te estaba arrastrando en la rodilla. Gustavo, como ustedes lo saben, es el actual campeón de Calle 7 de Panamá. Es la persona que defiende el título esta temporada. El sueño de ser campeón a Gustavo se le cumplió esta temporada que pasó. Y al final del día, Gustavo, como tú lo dices, no han sido tus fuerzas, fueron las fuerzas que Dios te dio. Con apenas dos temporadas pudiste ser campeón. Pero necesitamos saber, Gustavo, ¿por qué has estado tanto tiempo fuera del campo de batalla y qué no te ha permitido volver a competir? Y producción me comenta que tenemos diagnóstico tuyo. Y bueno, sería bueno que tú le cuentes a la fanaticada, las personas que se han preguntado cuándo vuelve Gustavo. Bueno, primero que todo, buenas tardes, Domínguez.
Buenas tardes, Panamá. Antes de empezar, ya yo le dije que iba a llorar. Lo primero da toda la honra, toda la gloria a Dios por ter permitido llegarme hasta acá, permitido a llegar donde muchos ansían llegar, Domínguez, a ser un campeón de Calle 7. Tuve mis dificultades de primera temporada, teniendo una lesión en la rodilla, competí como competí. En mi segunda temporada fue como que enfoqué más en los entrenamientos, cómo se debería entrenar. Y puse mi objetivo de que, ya Dios, estoy aquí, esa es mi segunda temporada, yo tengo que ser campeón. Entonces yo propuse, y con ayuda de él, claro, llegué a ese 7 tan esperado por todos los competidores que están acá, por todos los competidores que pasaron por Calle 7. Y infelizmente en la nominación que me tocó la última, tuve salí de una estructura donde infelizmente mi rodilla, como doblé la rodilla, y inicialmente yo no sentí nada, no pensé, como que fue un golpe, fue algo raro, pero seguí competiendo, competí la primera, la segunda y la tercera. El día siguiente fue donde como que ahí sí, como que la sangre no estaba caliente, me hinchó y me dolía. Fue donde producción me dijo, Gustavo, vaya al hospital, vaya a ver al doctor. Fui donde el doctor, me hizo rayo X, no salió nada. Pero él dijo que, Gustavo, se ve que la cosa es peor y vamos a hacer una resonancia. Entonces tuve todo ese periodo esperando que saliera el resultado de la resonancia. Esperanzoso que podía regresar, pues, a poder defender a ese título de campeón que llegué ahí. Pero leyendo lo que salía el papel, fue algo como que un back, que como que... Y ya salía como que ligamento cruzado roto, ligamento por este posterior desgastado. Y fue algo como que, allá la vida. Entonces, fue... Ya sabía que era algo que vendría y que no podría defender, pues, ese título. Poder seguir a donde que me gusta estar, donde es competiendo. La familia que hice acá en Calle 7, producción, mis amigos desde mi primera temporada, que siempre estuvieron apoyando. Algo que resalto también, el Salva el Mundo de Gustavinho que estuvo contigo. Te agradezco, Daniel Domínguez, de verdad, que fue algo que no imaginaba, pues, de conocer tanto Panamá como he conocido. Y... algo que no esperaba. Entonces, nada, infelizmente no voy a poder competir el amenazado, defender mi título, donde es mi mayor gana de competir, Domínguez. Yo siento aquí ahora, yo estoy bien en mi rodilla, yo puedo competir, pero hay que seguir las indicaciones de quien, la persona que sabe, y eso el doctor me dijo, que Gustavo, no compitas donde haga un mal movimiento, tú puedes tener algún serio problema futuro de no poder caminar. Entonces hay que acatar, pues, las órdenes del doctor. Ya fue hablado con la producción, con todos, algunos no, todavía no sabían de lo que iba a suceder acá, pero ya infelizmente voy a tener que retirarme. Sería como un año de recuperación, porque eso va a poner tornillo en la rodilla. Es algo que me dijo el doctor, y eso para recuperarse es ese tiempo estimado de un año, que infelizmente no voy a poder estar aquí en campo de batalla. Bueno, palabras de Gustavo. Para los que entienden y conocen, acá está saliendo en pantalla lo que es el parte médico. Por más que a veces ustedes creen que a veces sí es relajo, tomamos las cosas a chiste acá, porque al final somos un programa para entretener, para crear diversión, pero
El tema de Gustavo es un tema muy serio, porque no estamos hablando de que Gustavo va a poder volver en 2 semanas o en 1 mes o en 2 meses. Gustavo hoy se está despidiendo del campo de batalla con un futuro incierto, donde probablemente ya no lo veamos más competir en el campo de batalla. Ojalá Dios quiera y Calle 7 nos dé 1 año más de trabajo para llenarla a usted de entretenimiento y a ver qué pasa aquí a 1 año, donde él pueda tener un alta médica y esas probabilidades van subiendo de que vuelva a medida que va pasando el tiempo. Lo cierto es que hay que despedir al actual campeón del campo de batalla de Calle 7 de Panamá. Tenemos un video preparado para el señor Gustaviño a continuación. Adelante, producción. ¡Gustavo Felicio! El actual campeón, Gustaviño. Ahí está Gustaviño, que nos dejó sin duda alguna de los mejores pasos del campo de batalla. Ahí está, de los mejores bailarines de Congo en todo Colón. Me describo como una persona alegre, extrovertido, cariñoso, humilde ante todo. La gente me dice que no soy humilde, pero sí soy humilde. Calle 7, gracias por todo, a todo el equipo amarillo, que fue una gran, no ganamos la temporada, pero fue una gran experiencia que ya tuve la primera, hoy siendo el novato. Nada, Domínguez, antes de todo, quiero agradecer, como te dije al inicio, primeramente a Dios por la oportunidad, mi familia por siempre está apoyándome, Calle 7, a todos los fanáticos, la Fiebre Amarilla, la Furia Roja, igual que las malas palabras que me decía, eso me servía de incentivo, me servía de que, Gustavo, tú estás en, vaya para tu país, ¿qué estás haciendo en Panamá? Eso me servía de como que un impulso para demostrar por qué yo estaba aquí. Y nada, la Fiebre Amarilla, todos los competidores que he criado, la amistad de todos acá, gracias por compartir a cada día, de lunes a viernes que estamos acá, a cada día que vamos a las escuelas a ver a los niños. Y nada, yo voy a estar aquí, Domínguez, apoyando mi equipo amarillo cuando pueda. No voy a dejar de ayudar a mi compañero a hacer la pasada, siendo que esa segunda temporada cogí un poco más de experiencia y que la puedo pasar a ellos, pues, de cómo es una nominación, cómo es un amenazado, cómo es una etapa verde. Y me van a ver de vez en cuando acá, voy a venir. Esa es mi casa, mi segunda casa, y gracias por todo. Bueno, ahí está Gustavo, nos despedimos de el campeón. No es fácil ser campeón y tampoco es fácil llegar en tu segunda temporada y coronarte como el campeón de Calle 7 de Panamá. Nosotros, a las expectativas, mientras Gustavo no pase por el quirófano, pues vamos a tratar de entretenerlo a usted con el mundo salvaje de Gustavo, porque al final no es que Gustavo esté impedido. Hoy por hoy Gustavo puede caminar, pero no puede realizar ningún tipo de actividad física, por lo ya mencionado. Así que Gustavo, Calle 7 y seguramente toda la fanaticada, tanto rojo como amarillo, están agradecidos contigo. Yo estoy seguro que hay mucha gente que en este momento en su casa está llorando contigo por esta despedida de manera repentina del campo de batalla. Y bueno, los planes de Dios al final son perfectos. Y seguramente tiene cosas más grandes preparadas para ti. Nosotros nos vamos al cambio comercial y ya venimos con la primera competencia del día. Brasil.
Y bueno, señoras y señores, acá con esta triste noticia, entonces el campeón, el actual campeón de Calle 7, Panamá, abandona el campo de batalla oficialmente, no va a poder competir, más nos va a estar acompañando, al parecer, pues acá con el maravilloso mundo de Gustavo, va a poder seguir acá con todo el equipo mientras lo operan. Y de hecho aquí están sus compañeros que no sabían la noticia, obviamente un poco anonadados, dándoles ahí el apoyo al actual campeón de Calle 7 Panamá. Y bueno, el abrazo ahí de todas las chicas. Bueno, pero con Tefi se ha quedado un poquito más de tiempo. Mentira, estoy molestando. Yo dije con... No metas cizaña, Demi, esto es un momento triste, pobre Gustaviño. Oye, pero hay que ver el lado positivo a las cosas. Bueno, el lado positivo es que él va a ser mi nuevo entrenador, para que sepas. Ah, bueno, está bien, te va a entrenar el actual campeón. No es cualquiera. A ver, Gustavo. Le estoy diciendo aquí, pues el único trabajo que tiene que hacer esa temporada, le voy a dar chance para que llegue ya el 7. Si no llega esa beta, papi, ya no va a llegar más. Ya sea. No vengo más. Ya no. Ya sabes, Kevin. Bueno, Gustavo, abandonas el campo de batalla de Calle 7 Panamá. Obviamente es una noticia que nos deja a todos en shock. Para que más o menos le expliques en términos... Sí, se ve bien, pero internamente no está nada bien. Demi, yo estoy aquí, después saltar. Bro, el inicio. Y así, es que uno se siente bien, claro. Uno se siente bien, pero en realidad hace un mal movimiento y hasta allá va esa rodilla tuya. Sí, exactamente fue lo que comentó el doctor Gustavo, de que tuviste el diagnóstico, es que sale algo roto, algo desgastado, algo... Sale ahí nada más menisco, pero no sé si los tuyos también son ligamentos como lo mío, ligamento, ¿sabes? Ligamento cruzado, todo, menisco... Ah, bueno. Demi, el doctor, yo le pregunté, doctor, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo sigo caminando así? Normal. Que bueno, es que ahí tú tienes bastante músculo en la pierna y esos músculos que hacen de aguantar, entonces... Exacto, es que eso es lo que a ti te ha ayudado, el soporte. Este de aquí es el que te ha ayudado, este de acá, los dos, es lo que te ha ayudado como a que no tengas como ese falseo que tenía yo en la rodilla. Ajá, entonces, nada, nada más que cuando él me dijo, Gustavo, tiene que operarse, ya de mí fue el mundo como se... Mi primera vez en mi rodilla derecha fue lo mismo, como vino el doctor Gustavo, tengo que operarte, el mundo de uno se cae, de que wow, no voy a regresar como era antes, no voy a, ahora voy a tener tornillo, ahora no voy a ser como que una persona normal, voy a tener otro cuerpo dentro de mi cuerpo, pues algo de hierro ahí, y ahora fue lo mismo, me dijo que Gustavo, tiene que operarse, si no, no puede seguir haciendo ejercicio, no puede hacer nada, futuramente puede ni caminar, depender de silla de rueda, entonces como que... Obviamente es una noticia pues que es como un balde de agua fría, más que nada es eso, te entiendo porque yo también pasé por esa situación y bueno, obviamente a lo mejor no es lo mismo porque tú estás actualmente en competencia, pero igual en la vida diaria, o sea, para que te vayas preparando mentalmente cuesta un tanto, es volver como a iniciar, estás en muletas, ni vas a necesitar de ayuda, pero vete preparando para eso, o sea, tú eres una persona bastante fuerte y esto simplemente es como tú dices, las cosas estaban para cumplirse cuando tenían que hacerse, lograste coronarte campeón la temporada pasada. En esta pues ya no vas a poder estar en temporada, pero lograste un objetivo que nadie en verdad lo logra así tan fácil. Es eso que me voy, esa alegría que siempre transmitía a toda la fanaticada, a todo el equipo, esa sonrisa. Y eso es lo que acababa de decir, Gustavo, tú tuviste tu primera temporada, propusiste la segunda, tú estabas ahí cuando yo dije, mira Demi, tú me hiciste eso, yo que voy a estar. Y llegué, o sea, fue difícil martillando, fue contra el mejor, pues Brian. Y logré ganarle y ser campeón, o sea, mi segunda temporada, Demi. Eso es increíble y voy con esa felicidad de que, Gustavo, tú cumpliste, tú estás en los libros de Calle 7 como el campeón de la temporada 22, 23, 23, ¿verdad? 22. 22. Estamos en la 23, si mal no recuerdo, sí. Y ahí logré, gracias a todos que están en el extreme que nos vinieron allá, el equipo, la fanaticada amarilla, la fanaticada roja. Los rojos lo agradezco por las palabras malas que me decían, que yo soy mal, que no sé qué, que yo soy un cristiano falso, que yo soy un Demi. Eso me ayuda a impulsionar bastante y voy a seguir estando acá, voy a seguir en las redes sociales, amigos de todos y ya. Bueno, por acá el actual campeón se despide. ¡Ey! Todo bien, no me tumben. Mentira. Por acá el actual campeón se despide del campo de batalla de Calle 7 Panamá. Y otra que abandona es Caroline, querida. No vamos a poder conversar contigo porque ya estamos en la señal, pero unas palabras cortas, o sea, despidiéndote de la fanaticada. Lo hiciste muy bien. En tan poco tiempo yo vi muchísima mejoría contigo. Lograste superar miedos, saltar el salto táctico. O sea, sigue entrenando porque todavía viene un regreso de banca. Apenas estamos empezando la temporada, pero no te desaparezcas. Es el consejo que te puedo dar. Sí, de verdad que muchísimas gracias.
de todo corazón por el apoyo del equipo rojo y del equipo amarillo más, mi fiebre querida, hermosa, que desde un principio no me querían, pero como vieron que yo fui poquito a poquito adaptándome al campo de batalla, los adoré de todos modos, gracias por el apoyo a mi familia, a las personas, a mis amistades que se acercaron a mí, a los seres increíbles que hay en este campo de batalla, por ese amor y ese cariño que me brindaron aquí, de verdad que corazones, los adoro, los un besito. Y siempre habrá fiebre María para rato. Ahí está. Y bueno, con estas palabras de Caroline, ahora sí nos vamos con la señal y ya venimos con más aquí en el streaming. Vayan viviendo una experiencia, la verdad, de Chilibra al Santiago Bernabéu. Ahí está Brian Guerrero, míralo. Este sí es madrilista. Y ahí tuvieron la oportunidad de ver un partido totalmente en vivo. Ahí están los muchachos. La verdad es que es el mejor estadio del mundo. No lo digo yo, lo dicen los profesionales, aquellos que conocen de fútbol. Es un coliseo, la verdad, espectacular. Estés donde estés, estés sentado ahí al pie de la grada o estés allá. Ahí está. Oye, Eddie. ¿Sí? No son dos tórtolos ya. Aquí que no me vengan el lunes con cuenta y que somos amigos, que nosotros estamos compartiendo. Y ahí está Brian Grabó, el penal cobrado por Jude Bellingham. Así que ahí están nosotros, señoras y señores, tras la pista de estos muchachos que todavía no sabemos cuándo vienen. Mientras tanto, nosotros nos vamos con Santa, que está en el estudio con los niños de Calle 7, Panamá. Adelante, señor Marco, usted está en la zona de Santa. Estamos en las vísperas navideñas y sí, estamos por acá con Santa. Bienvenido al set de Calle 7, Panamá, Santa. Estamos por acá rodeados de todos los niños que nos acompañan en la tarde de hoy, Santa. Y vamos a tener la oportunidad acá desde su casa, con chimenea y todo, su casa acá en el campo de batalla, evidentemente, de conversar con los chiquitines. Santa, a ver, ¿cómo está el espíritu navideño de esos corazoncitos? Claro que sí, Marco. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer unas preguntas. Este segmento que me encanta de todos los años, Marquito. Qué miedo, tengo un poquito de miedo, Santa, pero no pasa nada. ¿Cómo se han portado los niños este año? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo se han portado acá? ¿Bien? Ay, todos se han portado. Todos se portan. ¿Quieren regalo, Santa? Claro, claro, porque si no, carbón. A ver, vamos a hacer una pregunta. Ajá. A ver, ¿quién quiere contestar la primera pregunta? A ver, por acá. Por a acá. Ver. A ver, con ella. Vamos contigo. A ver, ¿cuál es tu competidor favorito y qué consejo le darías para que mejore? Cuéntame. Uh-huh. ¿Cuál sería ese consejo que le vas a dar a tu competidor o competidora favorita? ¿Quién es primero que nada? ¿Quién es tu competidor o competidora favorita? Paola. Paola, eso yo lo sabía ya, pero por si acaso usted no sabía. ¿Qué consejo tienes que darle a tu competidora favorita que por ahí viene? Que entrene más. ¿Que entrene más? ¿Te parece que no está entrenando lo suficiente? No, para que pueda llegar a otra final. Ah, y que no le ganen. Ajá. Ah. Oh, importante, ya sabes, Paola, entrena más. Está poquitita, Paola. A ver, ¿tenemos otra pregunta? No, pero vamos, acá, hay más. ¿Quién quiere responder esta pregunta también? A ver. De este lado ya. De este lado acá. ¿Usted? Ven, póngase más acá. A ver, cuénteme, ¿qué consejo le daría a su equipo? ¿Qué equipo es usted? Furia Roja. Furia Roja, claro. A ver, ¿qué consejo le daría a su equipo para que mejore? Entrenen más y que estén pendientes. Estén pendientes y entrenen más. Bueno, pero ellos entrenan. Supongamos que están entrenando. ¿Qué tú crees que le haga falta? Bueno, Dale, dilo, no te va a pasar nada. Dilo, con confianza, amiga. La verdad es que
Ah, bueno, no, no. Está bien. A ver, vamos a preguntarle a alguien más. A ver, mira, es que por acá hay un montón que quieren responder. A ver, ¿cuál pregunta quieres responder tú? ¿De quién es tu competidor favorito o cuál es tu equipo favorito? O las dos. Las dos. A ver, ¿quién es tu competidor favorito? ¿Cuál es tu equipo favorito y cuál es el consejo que tienes que darle? Competidor y competidora favorita es... ¿Quién es? Joel. ¿Quién? Joel. Joel. Y... Mini Bolt. Ah, Mini Bolt. Y Sori. Y Sori. Y Sori, muy bien. O sea que tú le vas al equipo amarillo. Sí. ¿Y qué consejo tienes que darles? Le daría al equipo amarillo un consejo de... entrenar duro y tener gran velocidad y a velocidad disciplina para en cada día ganar una competencia. Disciplina, velocidad y disciplina. Hay que entrenar bastante. Son muy desordenados, compadre. Ah, bueno, parece que sí. Oye, yo quiero darle, ven tú, que estás como calladito. Oye, qué bonito traje. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Lucía Villa Álvarez. Aquí. Lucía, dime, para ti, ¿cuál es el competidor más divertido? Ella. Ella, ¿quién es ella? Marlene. Marlene. ¿Te gusta Marlene? ¿Es tu competidora favorita? ¡Mala! Sí. Y cuéntame algo. A ver, no, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Qué regalo crees que le debo dar a los competidores para esta Navidad? ¿Qué regalo? Yo quiero que le den collares y pulseras, maquillaje. ¿Sí? Collares, pulseras y maquillaje. Conoce muy bien a Marlene. Le encantan esos regalos. Exacto. Ok, muchas gracias. Se puede sentar. Acá, oye, aplauso. Acá, Santa, acá tienes uno. Para ella. Muy bien, acá tienes uno también que quieren responder. Sí. A ver, ponte acá, al lado de Santa. A ver, vamos a hacerte una pregunta. Dice, ¿qué competidor crees que deba estar en la lista de los más, de los mal portados? Se ríe. Jan Modelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, pero, no entiendo la respuesta. ¿Por qué Jan Modelo? Carbón para Jan Modelo. Tanto entero. ¿Por qué? Porque está loco y porque se porta mal. Siéntese usted que está poniendo a Jan Modelo en qué problema. A ver, una última pregunta. ¿A quién se la hacemos? Emma, yo voy a hacer la pregunta y usted me dice. A ver. Acá Santa también. Acá no me lo chifé, que pobrecito quiere responder hace rato desde la primera. ¿A quién? Ven, amigo. Amigo, ¿cuál es tu competidor favorito? Axel. Ok, ¿crees que debería mejorar en algo, Axel? La resistencia y la velocidad en los campos de batalla. Tiene que mejorar todo. Bueno, sí, resistencia, velocidad, Axel, apunte ahí. A ver, ¿quién cree usted que no va a recibir regalo en esta Navidad? Dimas. ¿Y por qué Dimas? A veces pelea Jan Modelo con él. Ah, porque pelea mucho con Jan Modelo. Está viendo qué le pasa. No pelee para esta Navidad. Oiga, amigo, ¿y usted qué quiere para Navidad? ¿Se porta bien? Sí. ¿O más o menos? Más o menos. Más o menos. Sinceridad de todo. Amigo, a ver, siéntese. Otra niña, ¿quién? Acá, a todos. A ver, ¿quién de acá? Venga usted. Sí, que ya usted. A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es su equipo favorito? Marlene. Es su competidora favorita. ¿Y su equipo favorito es el rojo? No, el amarillo. Claro. A ver, ¿qué le recomendaría a su equipo para que mejore? Velocidad. ¿Por qué todos dicen velocidad? Están lentos los competidores.
Sí, porque están lentos. ¿Qué les pasa? ¿Quién usted cree que tiene que recibir muchos regalos, que se porta mejor en su equipo? Kevin. Kevin. Oye, Kevin, dice que es el mejor portado. Oiga, ¿y usted quién cree que es el más mal portado del equipo amarillo? Que no va a recibir regalos. ¿Quién usted cree? Del equipo amarillo. A ver. Todos se portan bien. Ella no puede traicionar a su equipo, Sandra. No puede. Muchas gracias, mi reina. Siéntese ahí. Bueno. Y así. A ver. Se me acabaron las preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? Acá, venga. ¿Usted quién? Usted, venga. No, usted, ya usted responde. Usted, ¿sí? Venga. ¿Qué quiere preguntarle a su equipo? A ver. ¿Cuál es su equipo? Amarillo. ¿Qué le quieres preguntar? Ahora es el momento. ¿Y cuál es más rápido? Usted quiere saber cuál es el más rápido. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es el más rápido de todos ellos? Axel. ¡Oh! Le ha ido bien a Axel en esta entrevista. Miénteme, Axel, sí. ¿Usted cree? ¿Usted pidió para Navidad lentes? No. No. Para mí que Axel habló con todos los niños antes de hablar con Santa. Sí, yo creo que Axel le dio un regalo, ¿ah? Sí. Sí. Oye, ¿qué te regaló Axel? Ah. Está payoleando a los niños, Axel, dese eso. Ok. A ver, amigo, ¿y del equipo rojo cuál usted cree que es el peor competidor? Moya. ¿Y bueno, qué le podemos decir a Moya para que mejore? Sea más rápido, que tenga más resistencia. Más resistencia y más rápido. Muy bien. Él tiene una visión aspiracional, sí, a futuro. Sí, sinceridad es lo primero acá. Él ve el potencial en los competidores. Potencial en Moya. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Usted? Oiga, Santa, un mensaje que los niños quieran darle a no solamente a los competidores, sino a toda la familia en Navidad también. A ver, un mensaje. Un mensaje quieres decirle a la familia, a todo el mundo, a los competidores. Algo bonito, dile. Que se porten bien, que reciban regalos. Que no peleen. Temprano a las prácticas. Que no peleen, está complicado. No peleen, ¿verdad? Que se lleven bien. ¿Verdad? Que hay armonía y paz. A todos ustedes, no peleen, chicos. Bueno, creo que hasta aquí. Sandra, ¿seguimos? ¿Más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere hablar? Ven, amor, ven. Aquí. A ver, ¿qué quieres decirle? Ajá, ¿a cuál es tu equipo? El equipo amarillo. Amarillo, ok. ¿Y qué quieres decirle a tu equipo? Ella, Marlene. Oye, Marlene, usted tiene que abrir un pre-kinder, Marlene. Está perdiendo tiempo. Claro, Marlene es tu competidora favorita. ¿Y qué quieres decirle a Marlene? Dale, cuéntame. Dale, habla más duro. Que le regale algo. Que le regales algo. Claro, usted es una buena niña, ¿verdad? Tiene que dar regalo, Marlene. Ok, muchas gracias, princesa. A ver, ¿quién no ha hablado acá? ¿Quién no ha hablado? ¿Usted ya habló? ¿Hablé? ¿Todos? ¿Emily? ¿Ha hablado? Ven, faltas tú. ¿No quieres? Ven. A ver, ¿qué quieres decirle? Uy, viene feliz. A ver, princesa. ¡Dimas! ¿Qué quieres decirle a tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? El red. Oh, Santa. Marlene, you don't de speak nuevo. English, Santa. ¿Qué? Mami, ¿y quién es tu competidor favorito, mi amor? ¿Cuál es tu competidor favorito? Marlene, ¿usted qué hace? Usted juega con los niños acá. Me va a quitar el puesto. Oiga, abrazo. Es que ella es la mamá de Dominic. Oye, claro. Marlene es como la niñera acá.
Ok, ¿qué quieres decirle a tu equipo para Navidad? ¿Qué esperas de la Navidad? Cuéntame. Quiero una muñeca. No, una bebé. ¡Una bebé! Espere. Usted quiere... No, aguanta. Es que usted, si ya no la soltaba todavía. No. Usted, yo quiero... Espérate. ¿Tú quieres una muñeca bebé o usted quiere una hermanita nueva? Quiero una bebé. ¿Una bebé? ¿Hermanita? No. 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 Te salvaste de mí. Ok, usted quiere una muñeca bebé. ¿Usted se ha portado bien o se ha portado más o menos? Bien. ¿Bien? Claro, Santa. Muy bien. ¡Claro! ¡Oye, aplauso para ella! Oiga, Santa, pero hay que desearle feliz Navidad a todas las personas. Está comenzando diciembre, está empezando la época de dar y recibir. Espérate, aquí hay un mensaje. Pero un mensaje. A ver, diga su mensaje. Feliz Navidad. ¡Eso! ¡Feliz Navidad a todos! Definitivamente que paz, armonía en sus hogares, en una fiesta hermosa, en donde lo más importante es el compartir. Con estos niños, pues terminamos este segmento. Espero que les haya gustado. Para ver si me llaman de nuevo, para tener más chambita. ¡Claro que sí, Santa! ¡Claro! Esos camarones, oye, me han puesto a bailar aquí de todo. ¡Póngalo, baile, Santa, para despedir con los niños! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, todos! ¡Arriba! ¡Venga! Todos, venga. Feliz Navidad a todos. Y seguimos con más de Calle 7. Aquí en el streaming de Calle 7 de Panamá estaban los chiquitines por ahí pidiendo las santas cositas o preguntas, respondiendo algunas cositas interesantes. Bueno, mi bebé por acá, su competidora favorita es Marlene, lo hicieron súper bien. ¿Qué pasó? Bueno, por acá está mi bebé. Mami, lo hiciste excelente, choteame. Eso, Alexa, choteame, excelente. Oye, ¿quién es tu competidor favorito? Ella tiene potencial de DJ. Sí. Ya Morelo. ¿Ya Modelo es tu competidor favorito? ¿No era Marlene? No. Pero mami, decídete. Ella cambió de opinión. No, ella adora a Jan. Tírale un besito, pues él te debe estar viendo en el streaming. Tírale un besito. Dile, te quiero mucho, tío.
Dile, te quiero mucho. Te quiero mucho. Ahí está mi bebé. Oye, no me le haga bullying a mi bebé. Y que le soltaron la pista. Mentira, no, mentira. Eso es relajo. Es parte de los niños. ¿Tú viste eso? Dos niños dijeron que yo era su competidor favorito. Axel, ¿qué tú hiciste antes? Nada. Eso es muy raro. La gente dice que tú le dijiste un caramelo o un algo. No. Y eso, te lo juro, que me motiva más. Incluso con todo lo que está pasando con la fanaticada que me están tirando palo, que pasen cosas así, que los niños me digan eso, hace que como que uno se despreocupa y compite como con felicidad. Totalmente. Ellos son en verdad tu motor aquí en Calle 7 de Panamá. De verdad que sí. Cuando uno va a las escuelas, cuando pasan cosas así en el programa, la verdad que ufa, uno le llena el corazón. Claro, son cositas lindas. Ay, mis bebés preciosas, cómo se me están creciendo mis princesas. Bueno, allá, hey, cuidado. Bueno, allá están jugando con Emily. Ay, mis bebés. Mira la Alesa, oh, tiene fuerza, mi bebé. No, 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 no grabaste eso, Ricky, Ricky. Bueno, en fin. Ajá. Oye, bueno, acá los niños, a Yana, Yana, está en esa parte que ya está como pensando más rápido de la forma, o sea, piensa más rápido de lo que habla. Pero sí, se traba a veces, pero es parte de, no pasa nada, yo no me estreso por eso. ¿Qué pasó, mi amor? Acá están los peques ahora. Qué lío ahora con esto. Pero vámonos con los chicos. Vamos a ir donde Marlene. A ver, oye, por acá nos está visitando Monica Lee, amiga. Hola, hola, Santa. ¿Ya le pediste tu carta a Santa? Ya, ya, yo le pedí todo lo que quiero. Yo me porté bien. Es verdad. Súper bien. Amiga, ¿qué te trae por acá por el campo? Ay, amiga, yo dándome la vuelta para que ustedes no se olviden de mí. Muy bien, amiga. Oye, Alesa, bájate de ahí, mami. Baje, 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 baje. Que uno no se puede quedar quieto porque de una vez inventa. Ajá, ajá, de una vez, de una vez. ¿Y qué más, mía? Cuéntame, ¿qué es lo que es que ha hecho Monica Lee? ¿Qué es de tu vida? Ay, amiga, trabajando bastante, encargándome de mis cositas, pero siempre ahí pendiente del programa. Cuando no lo puedo ver en vivo, pues veo la repetición. He visto al equipo, pues un poco decaído, pero nada, aquí vengo a hacerle porras a ver si ganamos el día. Es verdad. Bueno, ahorita ya te enteraste que Gustavo y Caroline abandonaron el campo de batalla. ¿Qué cosa de la vida que esta temporada los campeones no están en temporada? O sea, tú, porque obviamente pues tienes ya otros proyectos, pero Gustavo lastimosamente por lesión no puedes ya acompañarnos. Pero qué curiosidad, ¿no? Esta temporada que no están los campeones actuales. Sí, la verdad que sí. Mira, me enteré ahorita que entré al estudio porque no estaba viendo el programa. Y yo le comentaba a Gustavo que no se preocupe. Mira, Brad también tuvo esa misma lesión, ligamento cruzado, reconstrucción de rodilla, y él siguió jugando su deporte. Ya luego, pues, otra historia. Pero lo que le digo a Gustavo es que no se desanime, que él se va a operar, va a hacer su terapia, se va a recuperar, y quien quita que vuelva al campo de batalla. Sí, es verdad, así es, son los designios del Señor. Oye, bienvenida, Mónica, tú sabes que está en tu casa, amiga. Cuando quieras venir, pues acá ya tú sabes que las puertas siempre están abiertas. Oye, bueno, por acá estamos acá con los chicos. Nos vamos entonces con la señal, Raisita. Todavía vamos a hablar acá con Tefi. Bueno, Tefi todavía sigue con su camiseta. Bueno, tú estás nominada para la siguiente vuelta, querida. Sí, así es, me volvieron a nominar. Nada, me toca prepararme para ver si logro, bueno, debo salir de esa nominación. ¿Cómo está entonces ahora el sabes, como la energía con tu equipo? ¿Cómo has sentido estos días después de que pasó todo lo que pasó la semana pasada? ¿Cómo ha sido esa convivencia? No, están más tranquilos. La verdad que teníamos un momento tenso, pero como digo, es el momento tenso acá, ya después todo pasa y seguimos. Ya estamos fluyendo más, vamos a ver cómo nos va esta semana y a ver. Bueno, ahí está, con estas palabras de Tefi, nos vamos entonces ahora sí con la señal y abrimos con más aquí en el streaming. Hola. Venimos al aire, eso está todo igual. Ahorita te la paso, ahorita te la paso. ¿Qué están haciendo, Domínguez? Marco, mira esta foto. Oye, pero qué calidad la de esa cámara. Obvio, Marco. Este es el nuevo Honor 200 Pro. Captura todas las fotografías con calidad de estudio gracias a su poderoso sensor Sony. Oh, ¿qué nivel? Espera, Marco, eso no es todo, Marco. Honor hizo una alianza con un estudio fotográfico de gran prestigio de París. Oh, vaya. Y lanzaron los modos de captura hardcore. ¿Sí? Ya veo. Es que, mira, hace un balance perfecto de luces y sombra en cada fotografía. Es que todavía no te digo lo mejor, Marco. Porque con tu compra te llevas un Honor Watch 4 y unos Honor AirBuds X5 Pro. Definitivamente la combi completa. Ya llegó a Panamá la nueva Honor 200 series. Busca el tuyo en tu operador o tienda de tecnología favorita. Honor, celular oficial de Calle 7. Seguimos con más de Calle 7. Vamos a tomar una foto ahí, Marco.
Dama, llegó Navidad. Si fueses la chica Claus, ¿qué le regalarías a algún competidor del campo de batalla? ¿Qué y por qué? Yo le regalaría... Cardioball. ¡Cardio! ¡Oh! ¿Y tú sabes qué? Mentira, mentira. Le regalaría a Julie Explosividad. Le regalaría, sí, le regalaría muchas cosas. Le regalaría a Steffi mi fuerza. ¿Y a Mario qué le regalaría al capitán? A Mario le regalaría el carácter. ¡Hasta guachao! ¡Se me van! Oye, bueno, y seguimos con más acá en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Y ahora sí entramos en competencia, señoras y señores. Están los equipos preparados para iniciar la primera competencia de la tarde. Acá se prepara el equipo rojo y el equipo amarillo, iniciando una semana. Ya es diciembre, primer lunes de diciembre, y acá los estamos viendo contentos. Vamos a ver de una vez la aplicación de la prueba. Y por acá, bueno, el juez realiza un circuito. Pasan por debajo del salto táctico, realizan como tipo un cruce. Está complicada, es una pequeña espiral. Y luego viene la precisión. Oh, interesante, tiene que picar en el cubo, en la madera, y ser entonces sentada en los tanques. Interesante, regresan entonces por el mismo circuito. Campanada. Y así, de esta manera, se va a ejecutar la primera prueba de la tarde. Rapidez y precisión. Me gusta. ¡Arranca! En 3, 2, 1. Calle 7. Señoras y señores, de esta manera arranca el rebote diagonal. Primera competencia de la tarde. Primera competencia. Vaya, vaya. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Se puede poner interesante esto. Allá van los primeros en tener la oportunidad. Moya en el carril rojo. Kevin en el carril amarillo. Estos son los primeros 100 puntos del día que están en disputa con esta competencia. Ahora con la campanada. La oportunidad la tiene Steph en el carril rojo, Sori en el carril amarillo. Un día complejo. ¿Por qué? Bueno, un día en donde tuvimos varias despedidas en el campo de batalla. Lamentablemente, pérdidas para el equipo amarillo en la parte femenina de la competencia de amenazadas. Se va o se fue Caroline en la tarde de hoy. También recibimos la noticia de que el actual campeón del campo de batalla, Gustavo Felicio, tiene también que salir del campo de batalla de Calle 7, Panamá, por una lesión que le aparta de la competencia, actividad física, por aproximadamente un año. Así que una temporada totalmente atípica, sin campeones en el campo de batalla. En este momento, bueno, sin campeones relativamente, porque Gustavo anda por aquí todo el tiempo. Y también tenemos por acá, ¿quién? ¡Hola! ¡Hola, Mónica Lee! ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo nos gusta que esté por acá? Debería realmente estar compitiendo porque usted es la campeona del campo de batalla. Pero bueno, son cosas de la vida, decisiones que toman algunas personas. ¿Cómo me la está yendo, champion? Muy bien, Marquito, dándome la vuelta para que no se olviden de mí. No, es que la gente no se va a olvidar. Es más, usted debería regresar al campo de batalla. Piénselo dos veces, tres, cuatro, cinco veces. Ah, eso no lo sé. Todo puede pasar. Eso, me gusta esa actitud, Mónica Lee. Me gusta la ambigüedad, la duda. Miénteme, en sus palabras ha cambiado, porque antes era un no rotundo. Ahora hay duda. Me agrada. Por algo se comienza. Muy bien, Mónica. ¿Cómo está viendo entonces la situación en este momento en el campo de batalla? Hoy se fueron dos competidores del equipo amarillo. Es una baja tremenda. Aparte de que hay competidores viajeros fuera del campo de batalla. Y ahora los equipos van a tener que ver cómo resuelven. Totalmente, Marquito. Esa es la parte que a mí no me gusta de Calle 7, Panamá. El momento en que alguien se tiene que ir. Eso me parte el corazón. Sea amarillo, sea rojo, sea nuevo, sea viejo, como sea. Esa parte no me gusta. A mí tampoco me gusta, Mónica, la verdad que bueno, ya estoy acostumbrado.
ya tengo el corazón frío de hielo, ya no los lloro. Antes hasta se me salía una lagrimita cuando se iban los competidores. Ya, bueno, ni modo, pues ya. Un cachorrito más, tengo callos en el corazón. Un cachorrito más que se va de la camada. Oiga, Mónica, ¿pero usted vio el show del Grinch y de Santa al inicio del programa? Me lo perdí. No puede ser, va a tener que meterse a YouTube a ver la repetición del programa porque estuvo buenísimo. Sí, lo que pasa es que venía manejando y no pude ver el inicio del programa, pero estoy segura que estuvo buenísimo. Si usted, al igual que Mónica Lee, se perdieron el inicio del programa, los invito a que vean en YouTube lo que ocurrió con Santa, que casi me le da algo al pobre Santa que estuvo ahí dándolo todo contra el Grinch, que vino a ganar este reto con Santa en el día de hoy. Inicia en el campo de batalla el espíritu navideño y acá empieza también la celebración. Y mañana es el cuarto programa de Ahora la Bolsa es Mía, especial navideño. Y solo uno podrá avanzar, descubre quién será. No se lo pierda después del noticiero estelar, solo aquí por Telemetro. Bueno, el primer enfrentamiento ya lleva 4 minutos. Domínguez, el equipo amarillo, está adelantando. Tiene 9 campanadas contra 7 del equipo escarlata. A pesar de no tener varios competidores, están liderando la competencia. Así es, Marco. Es una competencia que puede cambiar en cualquier momento porque es una competencia de precisión donde también a veces hay que correr con una pizca de suerte. Stephanie, en el punto de lanzamiento, en su primer intento, le costó mucho a la Chama poder salir de esta parte del circuito donde ha lanzado, pero de manera errática. No ha podido conseguir un tiro efectivo y esto lo aprovecha el equipo amarillo, que se pone por delante 3 campanadas. Ahí está. Estefanica anota ahora sí, pero el equipo amarillo rápidamente también logra anotar. La suerte, señor Marco, que volviendo al tema de las amenazados, la suerte de Brian, porque al Gustavo Marco no poder competir, automáticamente queda eliminado. Y él, y obviamente que si Gustavo hubiese estado al 100, Brian pierde su trabajo, Marco. Hay que decirlo, hubiese regresado a Europa y hubiese estado viendo a ver qué hacía. Pero para suerte del competidor amarillo, Gustavo, por una incapacidad médica que, obvio, a Gustavo esto lo manda, hay que decirlo, directamente a la sala de operaciones. Hay que ver cuándo se le da fecha a Gustavo para ser operado, porque es la única manera que Gustavo pueda recuperarse. Si bien es cierto, para las personas que tienen algún tipo de duda y ven a Gustavo caminando, dando vuelta, es que al final esta lesión sí te permite llevar, por decirlo de alguna manera, una vida bastante normal, pero no te permite realizar actividades físicas, para que lo tengan en cuenta. Y es por eso que usted puede ver y verá, hasta que Gustavo no entre a la sala de cirugía, a Gustavo por acá dando vuelta, haciendo uno que otro contenido, pero en actividades físicas no puede estar el señor Gustavo. Y es por eso que hemos tenido que despedir al actual campeón de Calle 7 Panamá, con mucho dolor, hay que decirlo, porque al final nadie quiere que ningún competidor se vaya, y menos por una lesión que lo va a tener prácticamente lejos un año fuera de cualquier actividad física. Viene por acá la competidora Tefi, nos metemos de vuelta. Son 3 campanadas de diferencia del equipo escarlata con el equipo amarillo. Los amarillos dominan la prueba. Joel, el mini ball, lanzando, el hombre de Colón querido. La gente, cada vez que me ve en la calle, tiene que hablarme algo del mini ball. Siempre. Y atención, porque los competidores inician un nuevo ciclo. Y este ciclo fue bastante corto, así que hay que estar ojo al Cristo, hay que estar mosca. Hay que tratar de luchar en todo momento por permanecer dentro del campo de batalla. Ya, hay que decirlo, Dima y Tefi son los 2 competidores nominados en este nuevo ciclo dentro del Calle 7 Panamá. 7:23, el cronómetro no se detiene, los amarillos tampoco, porque han vuelto a anotar. Una campanada más a su favor. Ahí da la campanada que vuelve a colocarlos y a despegarlos de los escarlatas. Son 16. A ver, campanadas. La de los
amarillos, a 13 de los rojos viene Stephanie. Lanzando Stephanie, no corre con suerte, pega en el borde. Recuerda que tiene que pegar en la madera y entrar. Ahí está la chama intentándolo. Le ha costado mucho esta competencia a la competidora Escarlata, que lo vuelve a intentar. Ahí están los rojos intentando hacer una buena pasada. Todavía no puede la competidora roja. Se queda unas veces sin fuerza, otra vez se le da muy fuerte y espera por ahí que salga un tiro efectivo. Vienen por acá avanzando el cronómetro rumbo a los 9, que indican, que nos indica que en los 9 entraremos en ese temible último minuto de la competencia. Se ha paralizado prácticamente la chama acá, se ha quedado estacionada. Hemos visto que es una competidora que le cuesta un tanto las competencias de precisión. Donde hay que decirlo, estamos entrando ya en el último minuto de la competencia. Y por acá lo logra Steph luego de varios intentos. Ya queda menos de un minuto de enfrentamiento. El equipo amarillo ya suma 20 campanadas, 14 va a sumar el equipo escarlata, son 6. Prácticamente imposible para el equipo escarlata lograr dar esa cantidad de campanadas, así sea que todos logren como Luigi colocar el balón en el primer intento. Igual lo veo complicado en los 30 segundos que queda en el conteo del reloj. Sale Pau avanzando, mientras que la favorita de los niños, Marlene, la mamacita, avanza en el carril amarillo. 21 campanadas amarillas. Vamos a ver si lo logra Marlene. Pau lanza efectiva. Marlene va a dar una campanada más. Nada que hacer para el equipo de escarlata en este primer enfrentamiento de la tarde. Los primeros 100 puntos se van con el equipo amarillo, porque esto termina en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y la primera victoria del día es para el equipo amarillo. Y mientras nos preparamos para el siguiente enfrentamiento, señoras y señores, vamos con lo siguiente. Ya estamos en Navidad. Si tú fueses la chica Claus, ¿qué le regalaría a alguien de campo de batalla y qué? A Luis. Como un corte de cabello. Actitud. Humildad. ¿Sabes? Estoy regalando cosas que... Valores, está regalando valores. Valores. A Gustavo. ¿A Gustavo qué? El implante. No, el implante y que sea honesto. La honestidad. Estamos en Navidad. Si fuesen las chicas Claus, ¿qué le regalarían y por qué a algún competidor del campo de batalla? A Mario le regalaría unos nuevos zapatillas. Bien, aguachá esa zapatilla. ¿Y tú? Ay, yo los M&M's. ¿Cómo es? El chocolate. ¿A quién? A Tefi, la mazorca. ¿Para qué? ¿Para que se endulce? Es que es el mejor chocolate. No. Ya está en las nubes. ¿Qué me vas a regalar? Chocolates para alguien de Navidad. A Mazorca le regalaría un perfume. ¿Por qué? ¿Huele mal? No, es un buen regalo. Ay, ya está en la nube. 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 Si fuese Santa Claus, ¿qué le regalaría y por qué a algún competidor del campo de batalla? Unas rodilleras nuevas, un buen par de compañeros, que también es de onda. No, pero aparte no, diga, aquí era el nombre de todo, papá. La de Story. Story, yo te la voy a regalar, estamos en Navidad. Estamos en Navidad, pues. Te la voy a regalar. Y diga tu regalo, ¿qué más? ¿Qué más regalaría? Por ahí dijeron que me van a regalar valores, a mí me dijeron que a ti te van a regalar humildad. Ah, se pueden regalar cosas intangibles. Intangibles, claro.
yo también regalaría mucha humildad. ¿A quién? ¿Pero ya a quién? Al señor Brian. Le regalaría también un poco de tranquilidad a la señora Sori. Le regalaría un poco de alegría a Marlene, que a veces está como brava. Le regalaría un poco de altura a Bol. Le regalaría un poco de, no sé, de avidez al señor, al señor Axel. Te regalaría un poco de juventud, Moya. Si tú fueses Santa Claus, ¿qué le regalarías a algún competidor de acá del campo de batalla? A mi nivel le regalaría como un par de rodilleras con peso. Ajá, con peso, para que no salte nada y se quede. Carbón. ¿Carbón a quién? A la mayoría. Cabello para Gustavo. ¡Cabello para Gustavo! Mucho regalo en esto previo a la Navidad, donde probablemente también tengamos un amigo secreto pronto. A Gustavo, un poco de cabello, lo decía Dimas, no sé por qué. Lo cierto es que nos metemos de vuelta a la competencia. Vamos a ver en este momento cómo será el regalo para los competidores en la segunda del día. Adelante, producción. Y acá estamos viendo al gran pollito Emanuel subiendo. Oye, tengo una foto de Emanuel que espero que la pongan ahora, producción, en la tanda de los saludos. Dice el MVP. Ajá. Ahora le explico cuando ven. Ajá, exacto. Ahí estamos. Cómo hay que escalar por toda la escalera, llegar hasta la parte final y buscar pañuelo. Luego desciendes de igual manera. Ahorita hago una consulta al juez Pablo, que está acá, para que no haya ningún tipo de confusiones. También tenemos la foto de Kailin, que está cumpliendo año el día de hoy. Así que Kailin, por ahí viene la foto. Señor Pablo, para las dudas de las personas en casa, ¿dónde hay que colocar el pie a la hora de bajar y a la hora de subir? Ok, hay tres reglas muy importantes en esta competencia. Número uno, me conecto y me desconecto en el piso. En el piso. Correcto. Número dos, tengo que pisar con dos pies el cubo para subir y para bajar. Y número tres, hay unas marcas con pañuelos en tres cuadrantes. Debo poner obligatoriamente al menos un pie en cada una de ellas. Ok, aquí están las marcas que... Ahí está la cámara enfocándonos. Por lo menos un pie, para que cuando vengan las disputas, que lo tocó, no lo tocó, se saltó, ya está claro. El juez Pablo, el productor de competencia. Mire, señor Pablo, uno de sus mejores trabajadores, no solamente aquí en el campo de batalla. Yo pensaba que era el MVP solamente aquí en Calle. No. Tenemos una foto. Esto fue el sábado en la noche. El señor Pollito como el MVP del partido. Y se lleva el premio gracias a los amigos de Alo Sport, que nos estamos participando en una liga empresarial donde Pollito representa a los Calle 7. Señor, el señor Luciano viendo todo, ok. Y el señor hizo. Y ahí el premio, no sé por qué le dieron este premio, pero algún tema subliminal ahí con el premio para Pollito. Lo vieron un poco delgado. Por razón lo vi hoy en el almuerzo comiendo muchas semillas. ¡Oh! Muy bien, Pollito. Es el MVP, no solamente aquí en el campo de batalla, sino también en el partido de fútbol. Así que ahora sí, saludo a Alejandro, a Alo Sport. Ahí está el duelo, arranca. En 3, 2, 1. Calle 7. Señoras y señores, de esta manera arranca el cromosoma. Oh, vaya, nos pusimos bien científicos en la tarde de hoy con esta competencia. Avanza por acá Mario y Mini Bolt. Van muy parejos. Vamos a ver cuál de ellos logra dar la campanada. Competencia en duelos. Campanada para el equipo rojo en mano de Mario. Ahí está la celebración. Estamos viendo lo ocurrido. Una prueba bastante rápida, hay que decirlo. Lo cierto es que impone la experiencia por aquí al competidor Escarlata. Primera campanada para el equipo rojo.
Ahora nos preparamos para el duelo entre Pao y Marlene. Arrancan en 3, 2, 1. Calle 7. Vamos a ver el duelo entre Paola y Marlene. Esto está 1-0 acá. Ambas competidoras están subiendo rápidamente por las escaleras. Competencias de altura. A ver, Marlene, toma el pañuelo primero. Paola muy de cerca, pero Marlene por acá tiene una pequeña ventaja. Paola arriesga, cumpliendo con el circuito, pero la campanada. Ese último pique, como que Marlene tropieza y Pao logra robarle la campanada a la mamacita. Oh, pero bueno. Ahí está, campanada clara para Super Pao. Roba en el enganche y desenganche. Todo lo que quiero. Soy tu maravilla. Así como yo, baby. Soy tu maravilla. Así como yo, baby, ninguna brilla. Estamos viendo la repetición, Marlene. Pegaba unos saltos, Pao, tomando pañuelo, arriesgaba a la vuelta y logra. Allí, en ese desenganche, Marlene aguanta un tanto y Pao le mete el pique y logra robarle la campanada a la mamacita. Se prepara ahora Dimas contra Kevin. Arranca en 3, 2, 1. Calle 7. El descenso del equipo rojo ha sido mejor que el del equipo amarillo, porque si bien es cierto, todos han subido muy a la par, pero a la hora que el equipo rojo baja, baja con mucha más fluidez. Viene por acá Dimas, y de eso hablamos. Dimas baja con mucha mayor tranquilidad. ¡Vuelta! Ahí está Dimas. Y vueltita. Y ya Mario está tirando paso. ¡Sí! Claro que sí, hombre. Ahí está. Y ahora pasamos al siguiente duelo. 3-0. Si estuviésemos en una birria de PlayStation, tuvieras que entregar el control. 3-0 fuera. Sori contra Stephanie Vázquez, la leona. ¡Qué momento! ¿Cuándo es el fuerte momento? ¿Qué día es del fuerte momento? Mañana. Mañana. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién se sentará en la silla del fuerte momento? Ahí suena un nombre por ahí. Suena un nombre, arranca. En 3, 2, 1. Calle 7. Arranca el duelo, señoras y señores. Vamos a ver cómo les va ahora a Sori en el carril amarillo.
Entonces, en el carril rojo avanzan a toda velocidad. A ver, ¿cuál de las dos van parejas? Tienen el pañuelo, vienen de vuelta. No hay ventaja para ninguna. Atención, el desenganche. Importante. Sori le da la campanada a el equipo amarillo. Tú me tienes truqueado a mí. Vaya, 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 dándolo todo ahí arriba. Esto está a tres campanadas para el equipo rojo, una campanada para el equipo amarillo y nos preparamos para el siguiente enfrentamiento. Pero antes, el equipo de noticias tiene adelanto de lo que tendremos esta tarde en Telemetro Reporta. Así que adelante. Se está llevando esta competencia, no llevando, tiene una leve ventaja con respecto a los amarillos. Son más rápidos en el descenso, es así, de esa manera. Bastante efectivos, no sé qué hacen, pero bueno, ahí Sorelinda logra darle la primera campanada al equipo amarillo de momento. Y como ya les dije, arrancamos en diciembre, señoras y señores, el mes, el segundo mes más bonito. El primero es octubre, claro, porque obviamente es mi cumpleaños. El segundo mes más lindo es diciembre, ya se está acabando un año más. No sé si ustedes ya empezaron a decorar, yo ya empecé mi decoración navideña. Bueno, un mes de compartir, de dar gracias por todas las cosas y de prepararse para lo que va a ser un nuevo año en lo que vayan a emprender, a hacer, a realizar. Entonces ahora sí, volvemos con más competencias aquí en Calle 7 Panamá. Seguimos con la segunda prueba de la tarde. Adelante, llévatelo. En esta pasada que arranca en 3, 2, ¡uno! ¡Calle 7! Oye, si tú quieres que la Navidad de tu hijo sea diferente, ¿qué tú esperas para contratar al gran George? Ahí apareció en las redes sociales. Para que tu hijo pase una Navidad diferente. ¿Usted se imagina que llegue el mismo Santa a entregar los juguetes de su hijo? No es lo mismo. Estamos en promoción, para que sepa. Escríbalo en Navidad con Santa Claus, ¡da la campanada! El Ferrari. Está el Ferrari que hace poco le hicieron mantenimiento. Cambio de bujía, cambio de aceite. Anda con llantas nuevas. Anda intratable. Dice que se va a volver un Bugatti. Ella va a dejar de ser un Ferrari y ahora va a pasarse un Bugatti. Arranca el siguiente. ¡Duelo! Duelo de gemelas. Julie y Emma. Ahí está. ¿Y eso qué? Cuando se bajó de la escalera le costó reducir cambio. Ahí se demoró a la hora de reducir, cambio. ¡Arranca! En 3, 2, 1. Calle 7. El duelo de las hermanas, a ver cuál de las dos logra darle la campanada a su equipo. El equipo Escarlata se mantiene adelante, tienen cuatro campanadas, una el equipo amarillo. Avanza Yuli, también Nema, van parejas. Van a tomar el pañuelo, lo tienen, vienen de vuelta. Interesante lo que está ocurriendo en el campo de batalla entre estas dos. Avanzan. Por acá pareciera que, pareciera que Emma iba a agarrar algo de ventaja, pero Yuli se acerca, atención con el desenganche. ¡Campanada! Para el equipo amarillo, la segunda, en manos de Emma. Y
Muy bien, la coreografía. Y vaya, lleva la Axel. Uy, 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 uy. Ahí está, señoras y señores, celebración por parte del equipo amarillo, que tiene dos campanadas, cuatro tiene el equipo escarlata. Y esto continúa. Ahí está la campanada de manos de Emma. Ahora, el siguiente duelo nuevamente será entre Joel, el Millivolt del el equipo amarillo, y Mario por parte del equipo rojo. Arrancan en 3, 2, 1. Calle 7. Joel, el mini ball contra el señor Fonseca. Joel es rápido, hay que decirlo. Mario parece lento, pero ya Mario tiene el pañuelo y las transiciones de Mario son muy efectivas. Mario, de los competidores que se equivoca muy poco por acá, y con todo y la rapidez del mini ball, no puede contra el veterano del campo de batalla. Se le tira un clásico. ¿Quién? Oh, para la música, DJ. Párala, porque dice Pollito que hay 5 segundos de retención en el carril escarlata. Véngase por acá, Pollo. ¿Qué pasó? Subiendo en el cubo, Mario puso un pie. Hey, no me he puesto el gorro navideño. Subiendo en el cubo. No. Al parecer no colocó los dos pies. Acá. Tiene ojo de lechuza. El gran Pollito, ojo de halcón, vista de águila. Este desayuna zanahoria y ojo de pescado, almuerza. Y cena un jugo nutritivo de zanahoria, el gran Pollito. Para que sepa, para tener vista 20-20, no usa lentes, ni mucho menos lentes de contacto. Si usted, ahí está, esas son las señas de Pollito. Ahí está. Oh, vaya. Oye, bueno, y la importancia también de terminar cada campanada, porque Bolt logra llevarse el punto porque terminó su pasada. Ahí está, esto está 4-3. ¡Oh, wow! Miradas matadoras de Gran Pollo. Arranca el siguiente duelo. En 3, 2, 1. Calle 7. Inicia el duelo. Marlene en el carril amarillo, Pau en el carril escarlata, dos pies en el cubo táctico. La mamacita parece que tiene ventaja, pero Pau trata de meter presión. Se empata esto. Allá van por el pañuelo. A ver quién lo toma primero. Lo tienen ambas. Vienen de vuelta, retornando. Las transiciones tienen que ser efectivas. Tienen también que cumplir con la norma. Dos pies en el cubo. Viene el desenganche. Parece que Pau, parece que sale adelante. ¡Oh! Por suerte tiene casco. Por suerte tiene casco, tiene rodilleras, está protegida por acá. Tengo todo lo que porque quiero, se fue directo a la pared. Se llevó la soga de la campana también. Ahí está, queremos ver la repetición. Aquí viene el desenganche. Ahora se tropezaba por acá Paola. Se lleva la soga, se estrella contra la pared. Y
Y al final, una pasada muy cerrada, pero la campanada se la queda el equipo rojo. Vienen la foto de los cumpleaños pronto, Marco. Oye, esto es como los Picks, ya cambiaron la campana, la soga y todo. Wow. Oiga, Marco, vamos a 7 campanadas. 7 campanadas, ya lo saben, el equipo rojo entonces está a 2 campanadas de llevarse los 200 puntos. Nos preparamos entonces para el siguiente duelo. Kevin en el carril amarillo, Dimas en el carril escarlata. Arrancan en 3, 2, 1. Calle 7. Tengo miedo con esta foto de feliz cumpleaños. Me llegaron una foto acá. La ¿qué? Foto de Yuyu me llegó. Que estuvo cumpliendo años hace poco. Bueno, hay que saludar a todos los que estuvieron cumpliendo años. Esta foto me la mandó Raúl, para que sepan. Así que no es responsabilidad mía. ¿Cuándo viene por acá Kevin? Ahí está Kevin. Ay, 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 ay. Oiga, pero mire, mire, mire cómo ha soltado. Vaya, qué cambio. Ha aprendido Kevin. ¿Cuántas temporadas tiene Kevin ya? Tiene 4 o 5 por ahí. Bueno. Agarrando ritmo. Ah, sí, 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 pareciera que de verdad baila, mírelo, muy bien. Pareciera que de verdad bailara. Tenemos imágenes de Kevin en el TikTok. En el TikTok de Kevin. Más adelante la vemos. Hombre, no, que va. Siguiente duelo. Sori contra la Leona en 3, 2, 1. Calle 7. Recordemos que la competencia le va a dar 200 puntos al primer equipo en llegar a 7 campanadas. Acá el equipo amarillo se empieza a acercar a un equipo escarlata que tenía ventaja, pero ahora solamente tienen una. Adelante del equipo amarillo. Sori toma el pañuelo, pero Steph tiene ventaja. Vamos a ver en la definición. Mucha ventaja saca por acá Steph. Campanada cómoda para el equipo rojo. Que no van para el gym, pero tienen cuerpo de atleta. No se sabe si son las cachapas o son las arepas. Ahí está, celebra Steph. Pero no todos celebran con ella en el campo de batalla. ¿Ah, no? ¿No? Los amarillos, por ejemplo. Ah, bueno. 6-4, Marco. El equipo escarlata se pone a 1 campanada de llevarse los 200 puntos. Vamos con el siguiente duelo. Y los protagonistas serán Moya por los 200 puntos y Axel para tratar de evitarlo a toda costa. Y esto arranca en 3, 2, 1. Calle 7. Señoras y señores, este puede ser el duelo que define todo. Puede ser, vamos a ver. Hay que salir y guerrearlo. El Fulo Axel no quiere dejarse. Moya quiere darle los 200, pero el Fulo está ahí para tratar de impedirlo. Avanza el Fulo con algo de ventaja. El Fulo baja el enganche, va a ser vital. Y la campanada. Y los 200 puntos son del equipo escarlata. Lo tenía el Fulo. Luego demora a la hora de hacer la transición entre el enganche y desenganche. Y allí lo roba Moya. Y atención, porque viene
la tanda de los saludos. Así es, y vamos rápidamente a desearle un feliz cumpleaños a Daira, que está también ataviada, qué hermosa. Saludos de cumpleaños para Samandra. Bendiciones para ti, mi reina, que cumplas muchísimos años más. Feliz cumpleaños también para Rixa Quintero. Hermosa, bendiciones para ti. Ay, miren a esta hermosa bebé. Bendiciones para ti, feliz cumpleaños para Mía. Feliz cumpleaños también para Idaliris. Claro que sí, hombre. Que sean muchísimos años más. ¡Ay, qué hermoso! Esto fue un angelito, una mariposita. Emma, feliz cumpleaños para ti, mi princesa. Dios te bendiga siempre. Seguimos con los cumpleañeros. Doble felicitaciones para ti, mi reina. Feliz cumpleaños, que está cumpliendo un añito Allison, igualita a Moana. Igualita. Uy, está Moana 2 en el cine, by the way. Pesa muchos años para ti, mi amor. Ay, Dios mío, pero miren, acá están todos los peques. Mire, vamos a aprovechar para que todos manden sus saluditos a ustedes. A ver, Alexa. Saludos para mi papá, para mis abuelos. Saludos para mi tía Luisa, para mi tío, para mi tía, para la tía Lucy, para la tía Tani. Para todo el mundo lo que ama, abrazo. Abrazos, qué linda. ¿Y para tu mamá y tu papá? Para mi mamá y mi papá le mandaré una carta de amor, ajá, de corazón de la familia. ¡Uy, qué hermosa! A ver, mi rey, a ver, ¿tú a quién le mandas saludos? Le mando un saludo a mi mamá, a mi abuela, a mi hermana, a mi papá, a mis abuelos, a todos mis compañeros, a mi maestro y a mi tía. ¡Listo! A ver, Emily. Un saludo para mi abuela Virginia, para mi abuelo César y para mi primo Gael. Ahí está, seguimos con los saluditos por acá, Sorilinda. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Rogelio Sinán y al tío que trabaja en SPI, le mando un saludo también. Quiero mandarle un saludo a mi tío Miguel que está de cumpleaños, lo quiero mucho. Yo le quiero mandar un saludo a Robiño, a Denilson y a la abuela Rita hasta San Joaquín. Yo quiero mandar un saludo a Jocelyn Michelle, hasta Belén, Astrid, Margarita Zúñiga, Ginela Guerra, feliz cumpleaños, y Georgina hasta Monte Madero. Yo quiero mandarle un saludo especial a Ana Díaz y su mamá Katia en sintonía. Yo le quiero mandar un saludo a mis abuelitos y a Nedis, que nos están viendo desde Barranquilla, y a mi mami. Yo también quiero mandarle un saludo a mis papás que están viendo. Y a mi papi. Y a mis abuelos desde Barranquilla y a Nedis también. Un beso. Ya. Un feliz cumpleaños para mi tía Rixa, hasta Chitré, te amo. Y un saludito también para Katy Vuelta, hasta Torrijos Carte. Un saludo para la iglesia Casa del Ferrero, para Keila Christopher, David, Orianis y Yosmar Wakis. A ver. Un saludo a mi prima Araceli. Un saludo para las hermanitas Esilda y Jocelyn Corro, hasta La Arena de Chitré. Y un saludo para Yeikianis, hasta Alto de los Lagos, en Colón. Un saludo para la gente bella del Multiplaza de Chaguarma y Poké. Besos. Un saludo para Linda, Abrego, Lourdes y Diana, hasta Chitrena, Yeli, Natalie y Manelí. Saludos para Aida, Briana y Alison. Y René hasta Corozal de Macaracas. Rapidito, Nilka, Josué, Keila, Roberto hasta La Chorrera del Progreso. A ver, tenemos más cumpleaños, pero antes, mandarle un saludito a Briani Pimentel, hasta Antón y al niño César Carrasco, que está cumpliendo años y es súper fanático de Calle 7, así que bendiciones para ti, mi rey. 10 de la fiebre amarilla, perdón. Emma Guerra, acá está la tía, ya está bien navideña. Bendiciones para usted también, que pase un excelente día. Saluditos también rapidito para Caitlin, para Iván Joe, dice aquí Álvaro, hasta Montijo, y para Doralis. Un saludito para Kerianis Gómez, que está cumpliendo 5 añitos, mi amor. ¡Mua!
Un saludito para mi sobrina mía que está cumpliendo 3 meses. Te amo, mi amor. Y para Elvia hasta la Arena de Chitré. Y para toda mi familia. Los amo mucho. Y un saludo rapidito para Rafael Enrique. Bendiciones para ti, mi rey. Que la pases bien. Y rápido para la familia Vargas en Santa Librada, Yurixel Pineda, hasta Veraguas, y la familia Pineda González. Y también a la señora Norma de San Antonio de Atalaya. Un saludito para Saray hasta el 24 de diciembre. Ahí está, ahora sí, vamos rápidamente con la explicación de la tercera competencia de la tarde. Acá estamos viendo cómo será esta tercera competencia de la tarde, mandándole el saludo a Chica y al gran Lucho, hasta Santa Marta, a la familia Jennifer en sintonía, Fiebre Amarilla. Acá hay que girar la tuerca, entras por en medio del hueco y ahí va sorteando cada uno de los obstáculos dentro del circuito. Saludos para Samuel, que está con su mamá en sintonía hasta Raiján. Oiga, vamos a llamar a la mazorca. Tefi. Tefi a la una. Tefi a las dos. Tefi a las tres. Lo siento. Cuéntame. Para todos los que piensan que usted no entrena, que usted no hace nada por mejorar, estamos viendo imágenes de lo que pasó el fin de semana, usted trabajando duro. Sí, estoy trabajando, estoy entrenando fuerte para poder tener mucha más fuerza, voy a trabajar más en la velocidad, voy a mejorar, estoy tratando de mejorar y avanzar. Bueno, ¿quién es su entrenador? Nadie. ¿Nadie? Yo no quería preguntarle esto, esto me lo preguntaba. No, no, yo veo rutinas, o a veces me hacen el favor y mandan unas rutinas y yo estoy yendo y las estoy haciendo. ¿Me estoy grabando yo misma o le pido el favor a alguien que me grabe? ¿Ah? ¿Quién le manda la rutina de entrenamiento? Yo tengo amistades que son entrenadores y me ayudan con... ¿Queremos nombre? Tranquila. ¿Usted está preparada? Sí. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para el día de mañana usted sentarse en la silla que la llevará a un fuerte momento. ¡Qué momento! Y despejar dudas y aclarar cosas. Ok, por supuesto. Está bien, estamos preparados. Ahora o nunca, esto va a ser el día de mañana. Preguntas y respuestas. ¡Sí! Yo... creo que voy a comer bastante. Yo, la verdad, no estoy a cargo de ese segmento. Está a cargo mi compañera Denise junto con la Chama, así que yo no me meto en eso. Ustedes pregúntenle a Demi, sigan a Demi, le escriben, le preguntan, sigan a la Chama, le escriben, le preguntan y usted va a tener que responder. Perfecto. ¿Usted tiene muchas cosas que preguntar, Denise? Claro que sí. ¿Ya tiene la pregunta formulada? Bueno, también yo tengo un par, pero también la gente puede hacer llegar sus preguntas a través de la cuenta de Calle 7 Panamá, Daniel. Por eso no. Ok, ay, yo personalmente le voy a hacer una pregunta antes de irnos y quiero que me responda con toda sinceridad. Párame la música, Diego Ras. Oh. Y quiero que sea honesta con el público en casa y con todos sus compañeros. ¿Cuánto cuesta una mazorca? 3.50. Ahí está, está cara. Seguimos con más. Vamos a la tercera competencia. Vamos. A la tercera. 3.50, ahí está. Para lo que quiere, para lo que le gusta la mazorca. 3.50. Ya lo saben. ¡Arranca! La tercera competencia del día. En 3. 2. ¡Uno! ¡Calle 7! Señoras y señores, de esta manera arranca el tercer enfrentamiento, el último paso, 300 puntos en juego. Y ambos equipos tienen una victoria de su lado. Quien se lleve esta última competencia se va a llevar la tarde. Mini Bolt, Joel, por parte del equipo amarillo, imprimiendo la velocidad de la primera pasada, Moya. Por parte del equipo rojo, dando también la primera campanada. Ahora la oportunidad la tiene Sori y Pau. Avanza el equipo amarillo con ventaja. Ahora tiene que colocar la mariposa, tienen que ser efectivas. Sori, un golpe certero. Toma el pañuelo y viene de vuelta Pau. Todavía haciendo girar la mariposa.
colocar la mariposa en el perno. Uy, cuidado, se tropezaba Paola. Desde esa altura pudo haber tenido una caída estrepitosa, pero logró manejarla. Y ahora la oportunidad la tiene Axel con el cajón de Brian, curiosamente. Curiosamente me llama la atención después de lo ocurrido anteriormente. Ahora tiene el casco de Brian. Luigi en el carril rojo. Campanada amarilla. Tiene ventaja Marlene, la mamacita. La más querida por los niños con la ventaja del equipo amarillo. La Chama, fuerte momento. Usted no se lo pierda mañana entrevistando a Tefi la mazorca. Qué momento, fuerte momento mañana. Vienen con el pañuelo, regresan para buscar la campanada. Sigue el equipo amarillo teniendo ventaja, campanada. Oportunidad ahora es para Kevin, mientras que la campanada por parte del equipo escarlata le da la oportunidad a Mario. A toda velocidad Kevin. Tiene que sacar la mariposa. Va realizando por acá la labor. Tiene el pañuelo y viene de vuelta Mario. Saca la mariposa también. Pero sigue el equipo amarillo estando con ventaja. Varios pasos de ventaja mantienen la fiebre amarilla en esta última competencia de la tarde sol. Avanza Julie por parte del equipo escarlata. Efectiva sol. Le da la vuelta a la mariposa. Va a buscar el pañuelo y viene de vuelta. Julie con un golpe certero. La deja girar. Y el equipo escarlata de poco a poco podría estar recortando ventaja. Uy, pero acaba de salir Joel muy rápido. Y ahora con ventaja Moya, una tarea complicada de tratar de acercar al equipo escarlata. Tiene que dar pasadas muy rápidas acá contra el competidor amarillo. Avanza ahora Moya. 2 minutos y medio ya de competencia, campanada amarilla, la oportunidad es para Sori. Vamos a buscar, Daniel, esta campanada. Hoy despedimos a Caroline y a Gustavo del campo de batalla. Si usted nos acaba de sintonizar, tristes despedidas, pero el show debe continuar. Así es la competencia en Calle 7. Y ahora tenemos un nuevo ciclo avanzando. Esto está 8 campanadas amarillas. Viene la octava en manos de Pau Daniel, pero el equipo amarillo quiere llevarse la tarde. Hay una distancia buena, prudente para el equipo amarillo, pero un error puede cambiar todo. Así que tiene que tener cuidado el equipo amarillo, ser muy precavido a la hora de realizar cada una de sus pasadas. Ahí está Dimas metiéndole velocidad, pero los amarillos han podido hacer un trabajo hasta el momento prácticamente perfecto. No se han equivocado, no han cometido ningún tipo de error dentro de la competencia y esto le ha venido muy bien. Mira la Chama, Stephanie, girando la tuerca para salir rápidamente hacia la cámara. Es un circuito de velocidad pura, donde no se puede demorar tanto. Acá viene el que porta la camiseta, la cinta, el brazalete de capitán, pero que sabemos que es Marlene la que pone mano firme en ese equipo amarillo. Ahí está Fonseca haciendo el trabajo, tratando Mario de poder llevar a su equipo a la victoria, teniendo en cuenta que ya 2 de los nominados son de su equipo. Así que a tratar de recuperar esos días perdidos. Ahí está avanzando Julie. Le da su golpecito, su jab a la tuerca. Viene por acá Joel, el mini ball lo hace perfecto Joel. Deja la tuerca y el perno en su lugar. Sale Moya por parte de los rojos. Una competencia de ir y venir. Trata de recortar el equipo rojo, pero son los amarillos los que van aumentando su ventaja. No pasa lo contrario. Los rojos no han podido recortar. Son los amarillos que se acercan cada vez más a tratar de sacar una vuelta completa de ventaja. Miren, cuando Sori, que debe ir con Pau a la par, Pau apenas va llegando a la tuerca y ya Sori está dándole la campanada para ampliar la ventaja. A los 6 entraremos en el último minuto de la competencia. Estamos ya sobre el minuto número 5. Celebran
Algunos amarillos se sienten victoriosos cuando queda aproximadamente un minuto y sencillo de competencia. Ahí está. Metiéndole velocidad Luis, toma pañuelo. Rumbo hacia la campana, Marlene, la mamacita, demoraba un segundo, pero no pasa nada porque hay un buen colchón de distancia. Trabaja sin presión el equipo amarillo. Por acá viene Steph cuando estamos en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia, señoras y señores. Y acá se mantiene todavía el equipo amarillo con una ventaja importante. Mario ahora sale a toda velocidad, pero suena la campana del lado amarillo. Sale Sol para tratar de cerrar con fuerza y asegurar una victoria, iniciando la semana en el campo de batalla de Calle 7 de Panamá. Toma el pañuelo, viene de vuelta Mario, va a hacer sonar la campanada del equipo Escarlata. 20 segundos quedan en el conteo del reloj. Se empieza a pintar de amarillo la tarde. Sale Joel, el primero en la alineación, para cerrar entonces esta competencia, mientras que Yuli viene regresando para dar la campanada, señoras y señores, pero el tiempo termina. Y de esta manera la victoria se la lleva el equipo amarillo. De esta manera el equipo amarillo se lleva la tarde. Y es el momento de una nominación. Aquí estamos viendo lo ocurrido en la competencia. Desde la primera pasada el equipo amarillo saca ventaja en manos de Joel. Ay. Y la logra mantener a lo largo de todo el enfrentamiento. El equipo amarillo se lleva la victoria en la tarde de hoy. La nominación le pondrá una camiseta negra al equipo Escarlata. Y la decisión será propia y abierta. Así que el equipo rojo tendrá que decidir quién se coloca entonces la camiseta negra. ¡Por ti, Carol! ¡Por ti, Gus! A ver, ¿qué tiene que decir Dima? Brasil. Permiso, Kevin. Gracias. Mi nominada es Paola. Paola, recibe el primer voto, se acerca Pao. Me autonomino. Dos votos entonces para Pau. ¿Qué tiene que decir por acá Luigi? Sí, mi nominada es Paula. Tres votos, Mario. No sé qué decirle ya. No me puedo poner bravo, lo estamos guerreando. Simplemente hay que seguir metiéndole un poquito más. Afinando errores. Yo cometí errores, la chama también cometió varios errores. Y nada, nada que reprocharle. Vamos a seguir para adelante, vamos a seguir metiéndole. Pau me dijo que quería, así que Pau, nominada. Tiene cuatro votos, parece que es tendencia. ¿Qué tiene que decir Stephanie? ¡Qué momento! Tengo mucha rabia. Pero bueno, equipo, vamos a seguir para adelante. No. De nada sirve molestarnos ni nada, sino bueno, sacar cada día una garra para mejorar y ver la luz. Así que, Pau. Ya es una decisión, al parecer, que matemáticamente le coloca la camiseta negra a Paola. Y de esta manera les agradecemos por habernos acompañado una tarde más acá en el campo de batalla. Y le entregamos al departamento de noticias. Nos vemos mañana con mucho más acá en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Ah.
empieza ganando la semana. Se llevan el día, señoras y señores. Pero lo curioso es saber por qué los Escarlatas nominaron a Paola, si ya Tefi está nominada. Y vamos rápidamente con el equipo Escarlata antes de ir con el equipo Amarillo, porque yo en verdad quiero saber. A ver, Mario, rápidamente, ¿por qué nominar a Paola si Tefi está nominada? Son dos rojas, era abierta. ¿Por qué hacer eso? Paola la pidió, sencillo, nos dijo, vamos, yo voy, y ya hay que darle. Estaba hablando con el equipo y tenemos que, básicamente, ganar, nominar de nuevo a Sol, a Axel, para poder meterle algo extra al equipo de acá, porque sabemos que nuestras competidoras son buenas, igual que Dimas también es bueno, pero Axel salió básicamente con un free pass de amenazado, así que hay que tirarlo de nuevo para que la compita y la sude, y simplemente tenemos que ganar, tenemos que tratar de ganar esta semana lo más que se pueda, y fue eso. Paola lo pidió, le pregunté, ¿estás segura? Y que yo la agarro y dije, ok, dale, vamos a seguir. Como le dije, no me puedo poner bravo, no sé. Voy a hablar ahorita con las muchachas porque siento que ahí fallamos bastantito. Yo también fallé en el duelo, porque en verdad le saqué muchísima ventaja a Bolt y tuve un error, pero hey, ahí para eso está el equipo. Moya y Paola superaron las expectativas y agarraron y aseguraron el punto y me apoyaron en esa en vez de yo cerrar el punto. Lo siento. Y nada, vamos a seguir para adelante y ahorita vamos a hablar de ese tema para ver cómo nos va a parecer, afianzamos un poquito más las mujeres y también los hombres acá. Voy rápidamente ya con ustedes porque el equipo amarillo acá se está tomando la foto antes de que empiecen a hablar ustedes ya de su día. A ver, la chama Stephanie está un poco molesta, mencionaba, yo me voy a colar por aquí. Buenas. A ver, querida, a ver rapidito, ¿qué pasó? Que repita que está, dice que estás molesta. ¿Qué pasó? ¿Trajiste el palo santo? Amiga, se me olvidó, pero yo creo que los pollitos no. Sí, no. Pero tú sabes qué es lo curioso. ¿Sabes qué es lo curioso? Que ustedes pierden toda la semana, pero a la hora de la competencia de amenazados, en verdad, todos los amenazados son amarillos. Y de hecho, bueno, hoy se fueron dos amarillos, uno por lesión, que fue el señor Gustavo, y bueno, Caroline. Sí, bueno, de manera individual cada uno está poniéndose las pilas y saliendo de su nominación, pero, o sea, queremos ganar pues como equipo, queremos sentirnos bien, o sea, estamos perdiendo mucho y la verdad que no sabemos qué está pasando o qué nos está pasando. O sea, ya ni volvernos bravos podemos. Los días que ellos son mejores que nosotros, nos ganan, porque es lo lógico, lo que tiene que pasar. Y los días que nosotros somos mejores que ellos, también perdemos. ¿Por qué? Por errores. Así que, o sea, es lo que está pasando. No es que no sabemos lo que está pasando. Lo que está pasando es que los días que somos mejores, cometemos errores y también perdemos. Y ellos se la llevan. O sea, lo hacemos a ellos ser mejores que, bueno. Interesante también. Entendí más o menos lo que dijiste, Dimas. Interesante saber es por parte de Pau, ¿por qué nominarse ella si tienes a una de tu propio equipo nominada? Yo le pregunté, es que no lo pensé. Estaba en el calor de competencia, le dije a mi equipo, hey, la quiero. Porque por rotación la chama fue la última, a mí me toca. Pero era abierta. Voy a nominar a un hombre, ya ningún hombre quería ir. Ah, mira, no lo pensé, ninguno dijo nada. Contestó, creo. No escuché que era abierta, no. ¡Ey! No lo pensé, pero yo la quería coger. Yo la quería coger y después vi a Mazorca y le dije, Mazo, o sea, al final, ¿quién quieres tú? Tú agarras. Y ella dijo que no sabía. Y tú sabes que en el momento de nominación, cuando uno está diciendo no sé, uno se va a quien la pidió, a lo seguro. Igual si ellos ganan, van por ti. Serían tres rojas, es lo que porque le preguntaba al señor Mario por eso mismo, ¿por qué? Entonces, bueno, él mencionaba algo de que, bueno, están obligados a ganar el día de mañana para ver si entonces ustedes logran nominar a una chica amarilla para entonces así ya como que sopesar las cargas. Pero bueno, decisión del equipo de Escarlata, vamos entonces a dejarlos para que conversen y vamos entonces con el equipo amarillo, porque hoy iniciando la semana nuevamente pierde el equipo rojo. Vamos entonces con los ganadores de la tarde, que son el equipo amarillo. Pero antes les cuento que si quieres un 25% de descuento en medicamentos todos los días, solo afíliate a 99 más el programa de beneficios de Super 99 y disfruta de descuentos exclusivos solamente inscribiéndote en super99.com. Hoy el equipo amarillo logra llevarse la tarde por acá. Ahí está la Sol contenta. Bueno, ustedes más que nada ganaban esta competencia en nombre de, como que haciéndole, ¿sabes?, un homenaje al señor Gustaviño, que pues lastimosamente tiene que abandonar el campo de batalla por lesión. Y a Caroline también, obviamente, por acá. Bueno, ¿alguno quiere alguna palabra? A ver, Kevin, tú estás de capitán y tienes la cinta de capitán. Sí, no, decir que, bueno, al señor Axel ya no le recortan mucho. Las chicas están haciendo un excelente trabajo. Nos duele obviamente tener la ausencia de Gus y de Caro, pero bueno, justamente le dedicamos el día de hoy. Fue por ellos. A ver, ¿qué
tiene que decir por acá, Marlene? Sí, o sea, de verdad que yo lloré con la salida de Gus. Nos rompió el corazón, o sea, Gus es el campeón, un competidor que nos va a hacer mucha falta. Pero sí también quería darle una palabra a Caroline, porque, o sea, Caroline no ha sido cualquier competidora. Con las chicas acá, creo que ha sido, nos hemos estado como muy unidas, es la alegría del equipo, Sori es la alegría. Ella también nos hace reír demasiado y creo que lo vamos a extrañar muchísimo. Como te decía, ella no es cualquiera competidora, o sea, ya se le notan las ganas, se ha visto su evolución. Aquí hay competidoras que han demorado 3 meses para mejorar. Caroline desde la segunda semana, ella ha mejorado, ella no saltaba, ya salta. Y la verdad que, o sea, nos duele a todo el equipo, más que todas las chicas, pues, que somos como más unidas. La salida de Caroline, queríamos como hacer hasta cadenas y todo, que toda la fanaticada amarilla votara por Caroline para que la pidan, porque de verdad se merece, o sea, me da demasiada lástima que se queremos como armar todo, es una cadena de que la pidan porque Caroline es demasiado buena, ella no era la que se tenía que ir. De verdad que nos da muchísima tristeza porque tiene mucho para aportar al equipo. O sea, en esta prueba sea 22, 20 algo, es casi el mismo tiempo de nosotras. O sea, era muy buena y bueno, nos va a hacer mucha falta Caroline. Se le ha notado, yo se lo decía al principio cuando pues lastimosamente perdía, de que se ha notado bastante el esfuerzo de que antes no saltaba un salto táctico, ella le metió empeño y aquí está. De hecho, se ha visto la mejoría en tan poco tiempo de Caroline, pero que no se pierda. O sea, que siga entrenando, que no se pierda, porque, o sea, todo lo que ha avanzado, si te pierdes y ya coges las cosas de relajo, entonces todo lo que has avanzado, entonces se va a parar, o sea, no va a servir de nada. Solinda también quería agregar algo. Sí, yo que... Pero espérate, sino que también le entiendo, ella es de Chitré, imagínate. O sea, nos queda bien lejos acá. No, pero es que, mira, Bolt hacia sus estructuras. O sea, cuando uno quiere, uno puede. No hay excusa y no hay impedimento para hacer sus cosas. Él buscaba llantas, entrena con llantas. O sea, uno busca las maneras. Ya tú sabes las estructuras de calle. Te puedes ir a un parque a seguir entrenando. Por eso no. Yo quería decir que las primeras semanas a mí no me caía caro, porque yo sentía que era como muy inventada. Pero ya cuando ¿Inventada cómo? Cuando una persona quiere caerle... Resaltar. ...al mundo. Ajá. Quiere llamar la atención. Ajá, exacto. Pero ella es alegórica, ella es así, ¿ves? O sea, yo pensé que esta ya quiere llamar la atención en todo. Pero ya cuando la comencé a conocer bien, ella es así y me da un montón de risa. Si yo te doy risa, conmigo con ella en un equipo, te da un montón de risa. Eso. Es como la evolución del Pokémon Sori, pues ella es la evolución. En versión interior, Ana. Por acá Sol también quiere Sori, pero versión interior, Ana. No, querida, te has ganado todo el corazoncito de la Fiebre Amarilla y de tu equipo, porque como lo mencionaste, ellos no te querían la Fiebre, o sea, la fanaticada, y poco a poco, porque se dieron cuenta de que tú querías en verdad mejorar, te ganaste todo el corazón de ellos. ¿Qué palabras entonces le tienes que decir a tu Fiebre? De verdad me siento muy contenta, muchachos, espero que sigan así, hacia adelante, no se dejan opacar por nadie, son los mejores, y de verdad que chicas, muchas gracias por todo el cariño, los competidores. ¡Aló! ¡Yo los quiero mucho! ¡Cookies! ¡En mi palabra que cookies! Esa palabra, porque todos los días cuando íbamos juntos, ese cookie por todo lado, y risa, y risa, y risa, así que lo voy a estrenar demasiado. Mi amigo Bol, o sea, que él siempre desde que inicié, él tuvo conmigo, pues, y de verdad que muchas gracias, Bol, por el apoyo, de verdad te quiero mucho. Me va a dar risa porque una vez yo le pregunté a Carol, dije, ¿cómo está el amante? Y que cookie, y yo dije, ok, cookie, dice. Bueno, vamos acá, antes de cerrar, les cuento que por solo $4.99, disfruta del combo de 6 nuggets, KFC 100% pechuga, hecho con la receta original, sabor irresistible, KFC nuggets, para chuparse los dedos. Y bueno, como les dije, el equipo amarillo inicia la semana con una victoria. Los que se van amenazados, haciéndoles un resumen, más o menos, casualmente son dos competidores del equipo amarillo, la señorita Caroline y el señor Gustavo, que pues el actual campeón de la temporada pasada, no puede defender su título porque tiene una lesión bastante compleja en la rodilla que va a meritar cirugía, querida Michelle Holder. Así que le deseamos la mejor de las suertes y pronta mejoría, porque obviamente yo sé en carne propia que eso no es fácil, querida. Ugly sweater. ¿Estamos en la tienda? Sí, estamos. Me gusta. Oye, lo conseguí en una tienda de la localidad. ¿Bien para quién cumple? Me imagino que alguna fanática. Ahí está, y con esta celebración de cumpleaños despedimos una tarde más aquí en el streaming de Calle 7 Panamá. Nos vemos mañana con muchísimo más. Chao, los quiero.